To the untrained eye, you look like everyone else. But you have another side. Embrace it with a machine that's worthy of you. Stylish on the outside. Savage on the inside. Legion by Lenovo. Powered by Intel Core i7 processors. Bedlam. Cool name. Superpowers? I can distort electrical fields, including the one inside your brain, causing anxiety, confusion, pain. So basically, you're Dave Matthews. We can use him. I'm a zeitgeist. Cool. I like it, so you have the power to put your finger on the, the pulse of society? No. No, I spit acidic vomit. Oh. Do you want me to demonstrate? No, no we'll take Thank your you. word we'll, for it. Yeah. Listen, we've all eaten at Arby's. This is the Vanisher. But. Vanisher! <laughs> nice! Right? Domino. What's your stick? I'm lucky. That's not a superpower. Yeah, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yeah, it is. No, it isn't. It is. No, it isn't. Yeah, it, it is. Really isn't. No, it isn't. Yes, it is. Told you. Get out of my head. <laughs> Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico y bienvenidos a Informaníacos, el programa de deportes electrónicos que se hace en Españita ¡Uh! y en Españita que todavía no tenemos ningún caso de coronavirus. Bueno, bueno. No no no, 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 en España... No? Digo más, sí. digo más, digo más. Hay un barco, que hay un… ¿cómo se llama un barco de estos donde están los viejos? Crucero. Crucero. <laughs> que ha salido de España hasta Iba Italia. A decir bote, pero sí. Que ha salido de, de España hasta Italia y en Italia lo han parado porque hay una persona, hay una pareja que viene de Macao y que una de esas personas eh, podría tener el coronavirus. Pero en España no, nada. Hombre, no. España nada, estamos muy bien. Y además, y además, hay otra buena noticia. Hay una otra buena noticia. Y es que va a la resistencia Miquel Montoro. Que para aquel que no sepáis quién es, ¡es el niño de hostia pilote! ¡Están nos representando! Gracias. Sí, señor. Hoy es un día prácticamente… Día grande, día grande. … ningún problema. Eh, así ya, que ya, a ver bueno. cómo me lo fastidiáis los demás. Señor Bocesterike, ¿qué tal estás? Bien, contento de que de mi tierra vayan representantes ilustres, por ejemplo Sergi Llull y luego fue Miquel Montoro. O sea, ya. vamos en clase ascendente. Y bueno, yo después creo que después de la intro de hoy, creo que el programa de hoy debe estar regentado por la policía. La policía, por si ahí está, nos la policía. Eh. Vienen a buscar, que, sea, que, va, mira, eh, que vean que al menos mira, somos family mira. friendly. Sí, sí. Esa, es que, esa no es la policía, quiere. hombre, vamos a hablar un poco con propiedad, bueno, un respeto. La, un la, respeto, la benemérita. Ojo. Por favor, Ahí policía, está. hombre La policía Policías, polis La sí. polisei También está el señor ah, Todas, todo buenas tardes ¿Qué sí. tal estás? Toda, buenas tardes Muy buena, muy buena ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos chicos? Bien, ¿no? ¿Qué bien. tal estás? Bien, bien, la verdad que bien Además, eh, ayer tuvimos... Eh, tú lo decías, ¿no? Hay cosas de las que hablar Hay cosas de lo de que, que pasó ayer Hay cosas de las que Y hablar. hoy hay todavía más traya, ¿eh? Es que ya ya hemos entrado Ya estamos Ya estamos metidos en, en torneo, yo En el ajo en el ajo. Ya no hay, ya no hay descanso. O sea, es que ayer ayer Superliga, pero es que esta tarde vuelve a haber Superliga, es que es un bucle. ¿Y mañana qué? Es un ¿Ma? bucle. Antes mañana de. Alec. Antes de. Antes de pasar a saludar a la gente de Discord Vamos a hablar con Control, yeah. Control, Control. Ha Control. regalado una suscripción 4-2, eh. Así, sí. Fíjate. Hombre, buena suscripción. Control, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Control? Eh. Muy bien. ¿Ya está? Eh, ah, la, la. Si no queréis que siga mintiendo, sí Vale, vale No, si nos quieres decir la verdad, en plan Miente por demacia, aunque sea O sea, aquí a la gente se le permite Si, si está explotada o... ¿Pode algo Podemos hacer como Micael, en plan Me dejáis un trocito al final para contar mis miserias ¿Quieres hacerlo o no? no. <laughs> Joder el, div eh, el diván de control <laughs> ¿Qué? ¿Qué? Brande, bueno, Pedroiz, bueno ya, ya hemos descubierto cuál es el truco la Esto No, no, de no existe, no existe ¿Qué? Pero qué? la Río, propuesta, la propuesta que hicimos de que pongan aquí dinero en suscripciones está funcionando. Let's go. Funcionando grande Medroid. Gracias Demacia, sí grande, señor. Gracias Demacia, joder. Así me gusta, un besito. Se hace el de Demacia, de, de hecho el programa? <laughs> Yo he de decir, ahora me sabe mal decir esto, pero ¿Saca la policía otra vez? No, ah, no, no, lo que pasa es que Medroid está en otros líos. De hecho es gracioso porque ayer salió el comunicado de, de Leo que, que Leo puso un mensaje que no entendió. Nadie no lo entendió. Nadie, menos Leo. Nadie, menos Leo. <laughs> y todo el mundo y saltó eh, Lucas diciendo, "Oye, si queréis hacer algo color tal, salió Kyle, si queréis hacer algo con esto tal, Medroid no salió porque está a sus cosas." Entonces, hemos puesto la cara de Medroid porque por dos motivos. Uno, porque algún Rioter Tendrá, tendrá por qué poner que la gente conozca esta gente tendrá que tra esta gente tendrá que dormir ¿entendré? porque si la gente lo dirá, fácil este era chiste? poner siempre a Sarin antes no Ahora claro ya. y luego eh, que Leo no tiene fotos tenía fo tiene foto de un dibujo y no voy a poner la foto de un dibujo a menos 4-2 le ponemos car. Claro, eh, grande es, Orlando. Sí, es Esto ha sido claramente por la propuesta totalmente seria de ayer, por el canal totalmente adecuado que es twitch.tv. Efectivamente, el canal, el canal el canal de la mancha. También está con nosotros el señor eh, de, de la Cataluña, el, el Jaumo. Un, una, 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 una persona que dice hijo de puta en unas 20 veces en una cuestión de 30 segundos. Sí, sí, sí. sí, sí no, 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 eso es falsísimo. Eso es difamación, te voy a denunciar. <laughs> te voy a denunciar. Todas son risas ahora. Tribunal, ¿no? Pero luego. ¿Eh? ¡Feliz Blob. año por la cara y te apuñalo por la espada! Eso pues. es. eh, Pero bueno, de apuñalar por la espada a mí me suena. Blob, estás bien. Ojo, ¿eh? <laughs> eh bueno, teniendo en cuenta que es están. ¡Ahí está! Grande, Ríos, los dineros. ¡Joder, bien, macho! Bien, con demasiado dineros, madre de ¡Bien! Ahora estoy un poco mejor, mira tú por dónde. Y le ha tocado una future, ¿pero por qué le tocó una future? <laughs> ¿Y, por qué, y, ¿Y por qué está future viendo este programa en lugar de entrenando? A mí nunca me toca ninguna. Bueno, <laughs> le, ha, le ha tocado otro a, a Mumus, mi padre, así que todo bien. Se lo merece. Te amo joder, Espera, espera, espera. Transeco rookie. Ala, 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 Puey, ala, ala, bure, ala bueno, 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 Ay, bueno, ala, bueno, bueno. vamos, vamos. es esta clase de coacción? Bueno, ya sabéis, el tren del hype está explotando, ¿eh? Riot Games, haces descarrilado. Riot Games, la mejor empresa de videojuegos. La mejor empresa, la mejor de todas las que hay, la mejor. Conocéis lo que es la empresa mejor que yo. ¿O alguna vez una cosa mal? No me suena. No, 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 no. no, no gasto, Yo no gasto. ¿Cuándo? Otra. ¿Cuándo? Yo no gasto. Otra. No sé. Yo no yo sé. Además, un balance exquisito. Siempre. Esto es como el vídeo de. ¿qué? ¿Qué? Míranos, ¿quién lo habría dicho? Tú, de hecho, no, yo tampoco. De verdad. Luego hablaremos de, del parche que viene. Que por cierto, voy eh, adelantando, parche, Feli, el mejor. El me me parche, perfecto. el mejor. El meta que tenemos ahora. Pone o sea, ritmo. en realidad el meta es una puta mierda. Pero no pasa nada, pero lo vemos igual. Yo no gasto otro igual. ¿Sabéis que... ¿Sabéis qué? El fancast no me suena, ¿Qué es, eso? El ¿El ¿qué es eso? ¿Sabéis qué es mejor? Aquí el... es riquísimo. Funcast, y, pero y si las... lo cambian, riquísimo también. Riquísimo. La también. cena, que sí, son de, partners, de que me Genial. ¿Sabéis qué es mejor que el, que, que, que las suscripciones? El fancast. El sumario. <laughs> <laughs> también es cierto que con las suscripciones. Se Pueden hacer sumarios, que eso está ah, ¿no? En el programa de hoy vamos a hablar de pues, cositas guays, como por ejemplo los cambios a la Jungle en el 10.3 y otros cambios. Vamos a hacer un resumen, no lo vamos a comentar todo, pero vamos a poner las primeras piedras para que le echéis un vistazo, ¿vale? Que lo sepáis. Maggie Félix, que rompe solo Q otra vez y otras noticias rápidas que tenemos que tratar aquí con todos vosotros. Esta es una de ellas, alguna entrevista también que tenemos y un resumen que nos va a hacer también el señor Top por aquí de la SNA. maravilloso. Oh, yeah. Las peores jugadas de la semana que nos la va a traer esta es Semana, el señor Buque Todavía no sé qué música va a ser, pero bueno, por lo menos está por bien ahí. Perrona. Y sorpresas en la jornada 3 de Superliga Orange de ay, la Liga ay, de ay, las ay, Leyendas. Ay, ay. Jaja, Además de preparar. ¡Jaja! Buenas predicciones, cracks. Gracias de Clam Hunter por los beats. Y ya, pues nos vamos calentando de cara a la jornada 4 de la competición maravillosa, estupenda de Españita. Ahí está. <laughs> eh, Giants, vosotros también tenéis dinero. Una camiseta o un algo estaría bien, ¿eh? Ahí lo debo. <laughs> Grande eh, oh. <laughs> <laughs> de Fighters. a mí me flipan las mejoras a Corky Azir, buena decisión Río de Games <laughs> nunca me decepciona le voy a dar a ver, las todo gracias lo que hacen está bien le voy a pues dar las gracias a Twitch por por estos emoticonos que era lo que quería gracias Twitch gracias Twitch por los emoticonos por los emoticonos y ahora darle las gracias a todos los que estéis por aquí muchísimas gracias a Nvidia Muchas a gracias. Instant Gaming Muchas Ya nuevo legión decir que estos días habéis estado comprando bastantes cosas de, de Instant Gaming Así que gracias, sois los mejores, os queremos, nuestro corazón y tal, maravillosos También El, el sorteo, el sorteo del Ajá. portátil Es no mañana, fue. el sorteo del portátil Es mañana, ¿eh? Gente, sorteo, portátil mañana Sorteo del portátil mañana Está por aquí Si no está, habéis participado <coughs> ya Mal, porque es un I, Lenovo i540, que está de super puta madre socio, me ¿vale? de mi sobremesa, de hecho, o sea que… Es que, es que hay darle. que darle. <laughs> que... Y también, vamos a leer la gente que se ha suscrito por aquí. Spinete Punky, me hace mucha gracia. Soy RPR17, eh, dice, por el coronavirus, nodaje de Clam Hunter, posna, pues 4-2, que ha regalado 5 suscripciones, luego que ha arreglado otras 5 suscripciones, Jam Gaming… Pin Moreno, Fran Sole, Condor 10, Medroid, cargado de suscripciones, muchísimas gracias. Sable 6, 6 o barra baja, Sable 6, Hermuni, Iván Datsuma, que es Controlo, Sergio, Sergio 96, 4-2, cargado de suscripción, Mandiga Troni, Emeterio 99, Meru 27, Majestic, Sujingu, Raul 1997, Mr. Siru, Briux, Strawberries, S SC San 14, ACR2, Liu Sinks, con Conyume, Orchata Sound System. Es que hay algunos nombres. Orchata Sound System es de mis nombres favoritos. Elron, Chatorox, Cardachano, Juanelio 268. Muchísimas gracias. Y hace tiempo que no escucha a mi subfavorito, Rafael Jesucristo. No. Abajo, la conchuda de tu hermana. No, el otro día salió la sí, conchuda. Sí, pues de tu no me suena. Yo creo estoy que sí. preocupa estaba preocupado. Hay que ir pensando, si, tú si, si tú me lo dices yo, hay que ir pensando. estás preocupado con la, por la conchuda de tu hermana. Correcto. Eso es, exactamente. Vamos a empezar. Venga, vamos a empezar con hay este. Hay pensando, Oye, está también en el chat Existence y si Existence también tiene dinero. ¿eh? No entiendo tiene... cómo en un programa que se les puso de primeros en todo, no donen dinero. Es verdad. Además, ellos que... lo tuitearon? Ya, que que tu con lo, lo que les ha costado el roster tendrán dinero de sobra. Eso también es Gesto feo. ¿Quién ¿Quién ha sido? Hombre, no, no, hombre, no. no hombre, Qué feo no. eso. Vamos a hacer resumen de la… A ver si va a ser el mejor roster calidad-precio. ¿eh? Eh, por, por ahora, por ahora sí, no, por ejemplo, sí. Ya parece un Xiaomi. Toad. <laughs> vale. Vamos a resumir de la DCNA. Señor Toad, por favor, cuéntame que hemos tenido... Eh, te te ¿Sí? doy dos minutos. Tampoco ha que, sido que te quedas, te una competición más. muy NA, es decir, hemos visto lo que esperábamos ver de NA, pero quizás incluso potenciado, algo que también hablaremos eh, cuando comente la entrevista de, de Suad, y es que la mayoría de, de los imports llegaron hace, o sea, tres, cuatro días antes de que empezara la competición. El propio Suad lo decía, e que incluso... Llegó creo que a falta de dos o tres eh, días de que empezara la competición Algunos llegaron tempranito, porque por ejemplo, uh -huh. creo que el día 7 u 8 de diciembre se fue TSM para Corea para sí. hacer bootcamp Y creo que eh, Kobe ya fue directamente desde Europa a Corea para hacer bootcamp con ellos Pero luego sí es a, que... a Estados Unidos parece que cuesta un poco más incluso que entrar a, a Corea Entonces ha habido muchos equipos, incluso jugadores que no han llegado, como era el caso de, de Broxa, sí. que Eso también le costó a, a Team Liquid esa, esa primera derrota Pudieron perder también contra TSM ¿eh? Fue una partida bastante, bastante loca. Sí. Y, por cierto, fue MVP de la jornada Frogen. No sé cuántos años después. Grande fue MVP brogue, con joder, Dignitas. 2-0 Dignitas Que yo ya lo avisé, para mí era el tapado. Dignitas que podía hacer. Pero la primera partida de Dignitas ¿no? Fue, un poco, no fue un poco puta mierda. Como casi todas las partidas de, es que, es no vale. de América, es que No hubo ninguna partida que digas base. limpia, limpia. Quizá la vale. primera de cloud 9 que sí que fue bastante controlada sí. de principio a fin. Cloud9 jugó la primera partida contra, contra Team Liquid, Liquid eh, fue un principio bastante sí. tranquilo pero luego arrasaron y sí, luego, Team Liquid pues, no jugó mucho la partida tampoco. ¿eh? No. Golden Guardians, eh, CLG y TSM muy, muy mal especialmente TSM yo creo que preocupante su, su situación veremos si lo sacan a, adelante. De hecho Golden Guardians que también tiene el mismo resultado que TSM uh -huh. dio muchas mejores sensaciones. De hecho, Sí que TSM uh -huh. Uh -huh. Incluso sí. CLG, bueno Stixey que siga ahí atracando Uf Salió Hay, un, hay, hay unas jugaditas de CLG en las jugadas, bueno, jugadas y pi, pi, pisar cascadas de plátano que está Estuvo muy guay. guay eh. Eh. Eh, por comentar, Team Solomid fue un equipo que se hizo, creo que en las dos partidas, mm -hmm. primera sangre, primera torre primeros dragones, y se comieron una mierda en las dos. Y mucha gente dijo, estoy bastante de acuerdo, que posiblemente fue una de las peores semanas de Biersen en su carrera. A nivel de, sí. de. El Cilean que se casó en la segunda partida. Bueno, eh, meme, meme de Pilar Rubio con la denuncia a la policía. Eh. O sea, Hubo una polémica además, <laughs> porque Captain Flowers. <laughs> eh, pillar, pillaron a Biersen en el pit el, del, del dragón, ¿vale? <laughs> le pillaron con un Snare. Y luego le pillaron con un Stun y lo mataron, ¿vale? Pero eh, cuando le matan, un par de minutos después, Captain Flowers, el caster de la LCS, suelta. Sí. Eh, a los a los bronce a los espectadores bronce que ven el que ven la retransmisión no Qué se podría haber más. echado viersen la definitiva sobre sí, que llevaba cillian sobre sí mismo en ningún momento y bueno, luego la gente bueno. pues, se puso a ver la jugada y dijo <laughs> sí que pudo porque primero le hizo el snare y con snare es que sí que es te es. puedes tirar la definitiva encima es, si estás, so, solo cosas? te interrumpes si estás silenciado claro. Entonces entonces eh, bronce como... enea que es como hierro en el West, no eh, más o menos sí no, pero realmente... El es como Minecraft. Sí, es como, es como irte al Minecraft a jugar. A mí me... Yo, yo, si hay gente que quiera ser aspirante a caster o lo que sea, este tipo de cosas, de verdad, no las hagáis. O sea, ¿qué necesidad tienes sí. también de, de ponerte... De meterte chica, en ese barro. O sea, sí. por muy, muy, muy seguro que estés de una cosa, si puedes buscarte fórmulas de dejar ahí el resquicio para que no te peguen estos clips, porque, o sea, es que quedas muy... De hecho, una manera, digamos, elegante, entre comas, de salir del, del paso de cuando, digamos... Te, digamos que te están pintando la cara en cuanto a uh -huh. eh, es imposible que debatas esto a favor. Es eh, hay un cachito, está, creo que está por por Twitter, que es un cachito de medios intentando defender el Nocturne Top cuando ya va 0-2 y se pasea por la jungla <laughs> en el cual dice El pick es bueno, no culpo al pick, sino a los jugadores. Pero bueno, es una forma un poco más elegante de salir del patio. Sí, sí, sí. Por cierto, pues hay un vamos. mensaje por aquí de BCN Fighters que comenta. Eh, una, pre una pregunta. ¿Existe alguna forma de ver esa tal LCS en español? No he oído nada al respecto. Si sí, sí, no tenéis... Me consta, Yo me llamo tipo de incógnito. ¿Verla? Sí, verla, No. ¿Es, ¿es, mira, chavala? si Riot no quiere, no me consta. Vamos a ver, vamos a ver. Les ¿Podéis enviar por las vías adecuadas una propuesta a Riot Games en España? Le podemos contestar lo que cierta persona de la ¿Vale? mesa recibió, que fue... No te podemos decir que sea ilegal. Pero, pero, pero si los cacos mi, pasan mi contestación por. El, favorita del pero año. si pasan los cacos por el callejón y te ven haciendo botellón, pues te lo tendrán que requisar es, es, Sí, ese es un poco el resumen. ¿Algo más que quieras comentar de la vaina? Yo creo que no hay, no hay nada más. Bueno, eh, sorprende, ¿no? Quizás el 2-0 también de, de FlyQuest. Un FlyQuest que por si alguien no lo sabe, sí, efectivamente, sigue jugando Wild Turtle Y sigue jugando sin Flash. ¿Sí? Y, y van 2-0 <laughs> Y van 2-0, sí. claro. Y Viper, que ¿qué opinas, Justin? Tú que eres una persona muy de Una opinar? bastante guapa, ¿Qué te parece ¿verdad? la sudadera y los motivos florales de, de FlyQuest? <laughs> no la he visto, la vio Control claro. y a Control le gustó, de así hecho, que me la curiosidad de, de FlyQuest, no sé cuántos árboles hay. ¿Vais a hablar de vosotros plantando? de gusto a la hora de vertir? Y Mira, por puta. FlyQuest por lo menos ha plantado árboles. Tiesen 200 ha hecho y pico, Plantar eh. una mierda. Porque, para el, que, para el que Vamos no lo sepa, por victoria eran 100 árboles, ¿Eh? Kill creo que uno, y no sé si cada dragón de océano otros 10 árboles. Otros 10. Que sigan que hablando de Fly, eran, no es el no mejor si branding 200, de la competición. 50 árboles o así? Hay, eh, una, la, la, hay una entrevista también a Paul <laughs> Boyer Soaz, eh, que uh -huh. nos cuenta por aquí un resumen muy rápido de la entrevista, uh -huh. señor Tor. Habla un poco de ese tema, ¿no? Para intentar excusarse, que le daba también un poco de pena, que claro, la gente lleva mucho tiempo ya esperando ver, eh, ver League of Legends y las primeras semanas de NA, <laughs> tanto su equipo como el resto. Pues se pone esa excusa, ¿no? Que, que llevan poco tiempo, tampoco incide demasiado en ello y cree que al final el equipo va a ser así. Deja una reflexión que yo creo que es interesante, que yo creo que a veces a la gente se le olvida y es que muchas veces eh, es una dinámica, digamos, de retroalimentación entre los jugadores y el equipo. Él dice que cuando él vaya jugando mejor, también Immortals irá jugando mejor, pero que él parecerá también mejor jugador en el momento en el que el equipo empiece a, a funcionar. Y otro de los... Detalles también importantes que deja es que él eh, deja entrever que no tuvo ninguna oferta interesante de Europa, lo cual yo creo que ya lo podíamos decir. O si la tuvo, es de los equipos que ahora mismo que ocupan, que digamos, el título de su, su entrevista. <laughs> que él considera equipos que pueden ser noveno, octavo o décima y que él prefiere estar en, eh, en playoffs en NA, evidentemente, que en tabla baja de, de, de Europa. Modestia aparte. De momento no ha empezado. Muy hay, bien. hay bastantes sí, casos de esos, más de los que parece sí, sí, sí. esta temporada. Y prefiere cobrar lo que le paga un equipo de media tabla en NNA bueno que lo que le paga que no. un equipo él de baja que él prefiere, que evidentemente es un factor, el dinero, claro, pero que claro. le, le interesaba ah, que, no, bueno, no, es... que no miró con subjetividad ninguna oferta no, y que claro, la mejor claro. que tenía si era. Si pones un cero importe, más no. un cero menos, tampoco pasa nada. Claro, que ahí este. Seguro que sí. Seguro, seguro ah, que ya cobr Cobrarán Junis. Seguro que Giants eh, le dijo algo a, a Soaz y dijo. No, no es la mejor oferta. Seguro sí. que fue, seguro que fue eso, eh, seguro. Uh -huh. Venga, Creo vamos que a no la oferta más competitiva. Sí, seguro sí. que sí. Vámonos al uh -huh. resumen del parche 10.3 de la Liga de las Leyendas. El, el en mejor el Twitter de arroba @mark Jeter, no otro. este señor, pone todas las semanas, eh, cada el Dios semanas, del balance, el resumen, ¿vale? <laughs> y vamos a traeros por aquí un resumencillo rápido, más de los campeones y tal. No vamos a entrar en muchos mm -hmm. detalles, y que vamos a entrar en detalles en un campeón que a mí me afecta personalmente, <laughs> a nivel de dolor personal, es decir, creo que, creo que es algo posiblemente en cena. el tribunal de la Haya debería estar condenado, mm -hmm. pero no, no me voy a meter, ¿vale? Eh, para empezar, para empezar, van a nerfear, nerfeos, Ah. Set le van a bajar un poquito la regeneración, le van a bajar el cooldown de, le van a subir el cooldown de la W y el daño base de la W también se lo van a subir, ¿vale? <coughs> Luego Eco -jungla. Y, el que, y el que el escudo hace uh, de 75% de la vida, eso está bien, eso está balanceado que te cagas. La también digo que es lo único que tiene el campeón, ¿eh? no creo que tenga y mucho usted te más. Visto cómo están Hostia, condones. pero es que yo he visto eso, escudo de 75% de la vida a nivel 5. Yo es que creo que, que todos plan, los... pues vale, todos los todos que, <laughs> que han aparecido esta semana en competitivo en cualquier competitivo, a todos les he visto mínimo una jugada en la que entre dos mata a alguien. Siempre o sea, está a punto de morir espérate sí, sí. me llevo a este señor y luego ya me pienso si muero sí pero que si le quitas eso al campeón no tiene nada claro, ya lo sí. sé. No, no 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 es un campeón con un kit complicado de si le quitas la si animación de la ulti está guapa pero poco más ¿la si ¿verdad? le quitas al campeón la posibilidad de matar a, a dos eh, a, a uno si, si se le tiran dos contra él el campeón no tiene nada Anda. volverá a ser un, un campeón pa, para sí. se volverá un campeón para para hipster, claro, ¿no? de hecho de eso, ellos eso, que eso. soy de nicho min... sí exactamente eco le bajan el, el, eco el ataque básico de la velocidad de ataque de, de eco y mm -hmm. también le bajan la duración del stun del W a lo cual la gente ha reaccionado mal y ha dicho sí. No hagas esto porque me vas a nerfear también el eco medio sí. y lo que tendrías que hacer es que creo que hay una interacción del eco jungla que hace se que eh, se le bloquee dos, dos veces, ¿no? Y dices pues quítame claro. eso, y así no está el eco jungla tan roto, pero bueno Diana también la van a bajar un poco, van a la, 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 la y, y el daño del de W lo van a bajar, uh -huh. que está bastante correcta Diana, la verdad es, un, es creo que es el campeón con más buen ratio. A Cali le van a cambiar un montón. El mejor de todos, el mejor de todos. A Cali sí, le van a cambiar oeste, un montón. Cuando quiere decir que le cambiaron un montón es otros que que se lleva Cali porque no sabemos lo, con ella. Sí, lo, lo, no lo cambian un montón, es decir la quitan del juego. <laughs> el, ya verdad, veremos. O sea, bueno bueno. ¿Cuántas veces ¿cuántas hemos, hemos dicho, dicho que la quitan sí, sí, del sí. sí, sí. juego? Vamos a calmar Volverá, ya lo veremos. Esto este cambio volverá en forma de chapa sí, porque misfortune le baja eh, mm -hmm. la velocidad de ataque la verdad es que la, tiene la bastante por Nivel, bajo mi punto de vista, tiene demasiado tiene demasiada velocidad de ataque para ser un campeón que no se suele will buildar, buildar Claro. ¿vale? Es que, de hecho, lo que hacen la mayoría de la gente es build full AD para potenciar la ultimate. Al final es para los. de esencia y filo infinito o casi mm. seguido. O sea, sí, hay pero muchas luego... partidas en las que ves como mucho un ítem al final de velocidad de ataque. Cañón con... de fuego rápido. Pero eso. es que la W, como tú tienes la W de forma eh, permanente, sí. llega un momento en el que la tienes de forma permanente, mm. te da igual no tener ítems de velocidad de ataque porque. Eh, te pones sí. bastante bien. Yo, mientras no le quites la velocidad de movimiento pasiva a la W, <laughs> esa que te da unas móviles a nivel 2 cojonudas Uf, para volver de base está feo, y, eh. y perder menos minions, está campeón, fantástico. Campeón, no no, no mal lo toque. Menos que no se me mueve. Feo, me, pero, me encanta porque foder. el cambio es Cena de carry y hace dos partes salió la noticia de. Es que, no nos, es que queremos que la Cena solo sea support. Bueno, pues la cosa está no, no pero este, ¿eh? es Claro, este cambio va enfocado. Este va claro, enfocado digo, eso. por eso te quiero decir, no lo han conseguido. No, 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 no lo han conseguido, pero eso ya también lo dijeron. Eh, de hecho, actualmente el campeón tiene un win ratio negativo como support y positivo uh -huh. como A de carry, 58 Sena. ¿Sí? Sí. No veo yo por qué, la verdad. <laughs> no se me ocurre. No, eh, le van no a se bajar, me ocurre. Yo creo que está perfecto. Ese van campeón. a bajar la cantidad de almas que obtienes. Bueno, van a subir la cantidad de almas que, os, que obtienes pero de los busque. bichos normales, pero las van a bajar drásticamente de los eh, minions cañón. ¿Vale? A menos que seas. El Sena Support. Si eres Sena Support, sí que te va a dar alma. Vale, por claro, una es que combinación de por una cosa que era Sena support con de carry la jugarías ahí hoy en día? Pues hoy en día con ningún Hoy en día <laughs> es que con ninguno. No, te no No, 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 si el problema es ese, el problema es que se te tiene un señor encima y te revienta. Porque, porque precisamente Sena con qué se juega? Con suport que le puedan un hacer ese que le, que mucho le, que también puede... se estamos viendo incluso Nena que se perpiquea, ¿verdad? Yo no sé si eso va a hacer que se quite porque aún así va a seguir escalando de forma infinita. Sin embargo, sí que es cierto sí, es que han dicho que que a lo creo que era los 20 minutos Va a tener 20 almas menos de las que debería tener uh -huh. ahora ¿Vale? El, bueno, también te digo que la, muchas veces Las almas se sacan de pokear las que tienes enfrente Pero bueno, eso es otra cosa Que te, te quitas estas tóxicas Claro, almas, pero por eran, eran almas Digamos, eh, 100% seguras ¿No? La de los cañones Entonces claro, es muy fácil contabilizar Cuántas vas a dejar de, de ganar Cómo saben si es supor o va de carry. Pues si tienen, matas al o no. Ahí. Y se llama informática. Está. Tienen 200 años. ¿Cuándo de es el parche 10.3? La semana que viene. Eh, zona le bajan la velocidad este, de mi favorito porque... sin duda eh. Eh, la, la, lo que lo que viene entre paréntesis es increíble no no eh, gente con este no sí que nos, nos pasamos el anterior sí, parche sí. demasiada velocidad de se, no, se nos mí, se nos fue a, las manos a mí me gustaría saber cómo mides eso en plan joder es que mira mira la zona ahora que rápido va la destrozan en un segundo Pero no es que, eh, que habrá radares no no, no pero, mira, pero mira cómo corre no no mira cómo corre que no corre no tanto feo, no feo. la milford levanta por la izquierda sin intermitente a Leona le bajan un poquito el daño. <laughs> da igual, tienes Aftershock, lo matas igual. Tiene un poquito está, de se, daño. se está quejando la gente, qué pesados, venga, vamos a poner... Ese Flash, a... también, ese ya, flash también Prender... También que con el Nautilus, ¿qué pasa? ¿Que ahora se sigue viendo? Bueno, quizás sí. Ese, pero... fl ese Flash Prender <laughs> QW a con el Aftershock sigue estando... Yo creo que sigue estando un poco roto el bicho. Bueno, cabrones, oh! me, han me han bajado el daño de la W en 10 20 puntos... 20 puntos al final de la partida con lo que carrileaba yo con León al minuto 40, ¡Qué cabrones. O me con mi Leona D, bueno, espectacular. Maravilloso. Por cierto, Nautilus tiene un 49,73% de buen ratio. Sí, tienes que implicar sí, que, que la cierto. gente se entera de que está roto sí. y lo juega cualquier Sí que es cierto que se piquea un 8,93, <laughs> lo que le convierte en el, camp en el tercer campeón más piqueado. Está muy bien. Pero bueno, ah, que le ¿quién, suba, y que quién suban, ¿quién suban la hitbox de la Q, yo creo no, que no, que no, ni no, ni no ni por favor. No. Es que sí, falla que mucho el ancla. Que atraviese paredes. Ah, no, espera. Ramble, <laughs> el, 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 lo nerfean un poquito también, ¿no? Sí, lo nerfean también. Porque está. <laughs> se puede piquear en top sí, y en medio y está un poquito rotorable. ¿no? Más que nada le, le, le nerfean un poquito la capacidad de, de trade porque es muy safe. Eh, cuando intercambia con el escupe llamas y con el escudo, porque además sueles uh -huh. ir con set de sangre, lo cual te cura cuando, cada vez que estás pegando con el escupe llamas y casi siempre sales ganando el trad y más con el meta. Uh -huh. Que hay ahora de que todos son melees y Rumble, cuanto más a melee puedas tener a, a sus presas, mejor. O sea que, Lucian... Está bien que le nerfeen un poco los trades de, de Arlequín sí. sí. Lucian. Eh, bueno, Felios hace <laughs> que la marca del Calibrum <laughs> no ah, es infinita, lo, eh. lo cual a veces tenía es interacciones in jugable, eh, un poco absurdas, Y pero, ya está, pero no era no sé. por los insertar esto clip de, insertar clip no, de Janker, jugable, pero eso por los vídeos de Reddit de la gente marca. es que tiene la manía de que cada vez que sale un campeón dice que está roto. que Vaya vergüenzas Luego Lucia. Eh, le meten un buffix de que el segundo disparo no hace crítico de full, de, daño, de full daño. Y luego nos vamos a los buffs, ¿vale? Que tenemos un buffo en la jungla, que lo comentamos ahora. ahora. Lo veremos, sí. Galio, que le hacen, le dan un poquito más de duración al tornado de la Q. Y, y tiene tick más tick. Que le pega un tick más. ¿vale? ¿Pueden, ¿Pueden volver a poner lo de la W Flash, por favor? Sí, por favor. Tienen que esperar un poco más para que no queden todos los que me gusta. Pero si el muñeco no se juega desde hace no sé cuántos pasos. Que no, se la jugar ayer, vez. Claro, pero es que si le vuelven a meter la W es como, vale, otra vez que no se equivoque. Fénix ayer no opina lo mismo de que no se juega al Galio, pero bueno, tú eres... Bueno, vale. Continuamos. Sejuani, ¿la vuelven a bufar? Ayer ya salió una Sejuani en Leo, eh. Señores de Telepizza, que esos son ustedes unos atacadores... Que viene, que viene. ¿Por qué nos ¿Por qué dejamos? Ya huele, esos eh. Esos, ¿eh? Ya vale. huele. Es, que me, es que me estoy pensando. Estoy pensando, huele a leche todavía, ¿eh? estoy pensando en, en las palabras de. de Better Fighters que decía. Bufos, Acer y Corky. Justo lo que necesitaba el videojuego. ¡Qué bien! ¡Qué bien sabes? lo, lo ¡Riot Games Entertainment! ¡Riot ah. vale. no Games Entertainment! de Vale. No es mal campeón, es igual. Y lo que pasa es que es un poco. Es lo que decíamos. Me decís, no, no tiene mucho daño. Tiene mucho daño que no tiene que tenerlo. Yumi, el, la, le van a cambiar también un tocho muy grande, no lo voy a leer, ¿vale? Ya está. Lo que pasa es que ahora oscura, hay un cambio muy importante: es que se dejó de jugar Yumi totalmente porque era imposible. Porque cuando utilizabas la W para saltar o para meterte en alguien, eh, si te metían cualquier tipo de, de stun, te comías una mierda. Ahora se baja eso con cooldown, ¿vale? La, la cantidad de tiempo que tiene alguien para hacerte el stun baja según el cooldown de, de la propia habilidad. Ajá. Lo cual me parece que sigue siendo un poco tonto, pero bueno. Es que Yumi, la gracia es que sea para pa tontos, para gente mutua. Creo que la, creo que que ha dado que la puedan este jugar. Que, puedan que jugar, una persona pueda jugar con dos campeones y uno de ellos sea Yumi. Yo creo que eso es Con los pies, sí. Con los pies. decir, ¿le suben el, eh, el, lo ancho. De los, el ancho de los soldados? No sé si esto es muy relevante, pero bueno. Sí, está bien esto, ¿eh? Está o sea, bien ya para. Hacer ya se, se lo subieron, ¿eh? Sí. O sí. sea, ya se lo subieron. No sé si fue. ¿Hace un parche? ¿O hace dos? Bueno, en el parche anterior pues... en el cual le, le, le subieron cosas bases a Ciri y uh -huh. a Corky. Pero. Sí, pero ya, ya le subieron. Claro. Pero el daño de la ulti, que también se lo subieron, Exacto. no importaba mucho. Pero sí que esto importa para cerrar caminos de. Sí. De la jungla. Y para cuando estás peleando en esos. Digamos alrededor. Desde los pit del Nash o el Pit del Dragón. Es importante esa ulti vale, para, sobre todo, para. ahora va a ser y para o flasheas o igual no bien. pasas. O sea. vale, 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 Este es Mark Jeter que estaba jugando una vale, solo Yetter. Q. tiró la R y dice: No le doy. Si hubiera tenido un poquito más de ancho, le hubiera dado. Debo tener un soldado vale, más para y dentro. no pasa. Sí, el, para el, para dentro, para adentro. No, son bufos poco a poco, eh, para que no nos demos cuenta. Pero a Corky ¿sí? le bufan el escalado. El, vale, y de. Como escala mal, pobrecillo. en Ley no hace nada, vaya mierda. Y luego pues es Real que le sube hermana por nivel y la velocidad de ataque por nivel también se la van a subir. Porque es real, la verdad es que le dieron un guantazo… Sí, sí, más no, en real el guantazo fue que le quitaran el tema de los rangos al Conqueror. Porque cuando, cuando quitaron… Y, lo de, y que le quitaron la Y cuando quitaron la clepto, la runa, digamos no. que el Omnistone no, no le pega ni con cola al pobre, pero bueno, encontró refugio en el amparo del Conqueror, pasa que el Conqueror claro, era es que para no el está un poco Es que antes precisamente se cogía la Klepto porque no había ninguna runa que digas es que está va y que con los rangos iba cojonudo. De hecho, ayer, ayer, por ejemplo, ¿qué equipo…? Eh Creo que fue G2. Ahora no me acuerdo qué equipo fue. Creo que fue G2 Arctic jugó los dos AP que antes se jugaban con Conqueror. Que creo que, claro, fue es que el... eran Rice y Casiopea. Y ninguno iba con Conqueror porque no se puede el, jugar. El rol que tiene muchas veces Edreal en la partida, que es de, de ser un personaje muy de, de, de lado débil y tal. Pues hay ahora mismo otros que lo hacen mejor, ¿no? Es que, por ejemplo, ¿en ah, qué va que... a ser mejor Edreal que Senna, no? Uh -huh. Es Vamos que a... ahora que lo estoy pensando, pobre muñeco, le quitaron lo de la doble lágrima, luego le, le nerfearon el salto, le quitaron la runa y luego le nerfearon el conqueror. Pobre muñeco. Es que es un bicho un poco raro. Pobre, eh, chavale, pobre como... chaval, eh. Pobre, pobre chaval. Pobre chaval. Vamos a ver lo de los cambios de la jungla, ¿vale? Los cambios de la jungla son muy matemáticos. Poco. Que Control lo enseñe es un lío de, esto, de manual. Yo de, esto, de, quiero verlo. Quiero verlo arriba de porque cosas. Lo, que, lo que realmente al final importa es cuando tú ves una partida o una serie de grande de partidas, una muestra ya más o menos importante, y ves que la mayoría, efectivamente, los solo líneas le sacan 3-4 niveles al jungla. Quiero ver a la hora de la verdad en qué se van a traducir estos cambios en las partidas reales de competitivo. Sobre, según. Sobre según el me da la, la sensación de que no va a cambiar dejadme tampoco una lo Déjame que lo diga. Hay muchas cosas matemáticas, así que lo que voy a hacer es leer el resumen mm -hmm. que pone Margeter. Que dice: El resumen es que hay más experiencia para los eh, del los minuto nivel, 4 sí. a 18 en la jungla. Y que los crooks van a ser. Que son los golems. ¿Correcto? ¿Los nunca, nunca les dejaré de llamar golems, la verdad. Zona Reven. El, mm -hmm. Efectivamente. Va a, ser, va a ser lo que más bufado va a estar. ¿Vale? A partir del 10.3. Parece que Sin embargo, un poco, Riot, un poco, Riot lo que quiere. Por señalar, es que no, lo, ya lo que dijimos ayer, no quieren que se ganquee tanto. Y quieren que el jungla también esté farmeando un poco más. ¿Vale? Estos son los comentarios. Breves comentarios, os dejo una declaración a cada uno si queréis sobre la jungla. Mm, ¿Toad, algo que quieras comentar? Yo lo quiero ver. Tampoco me parece, como te digo, una revolución, pero vamos a ser un poco prudentes. Me gusta que al menos hayan tenido la iniciativa de decir, vale, la gente se está quejando, vamos a probar y a ver qué pasa. Es una, es una declaración eh, entender que eh, la gente se está quejando y con razón. Que además, estoy de acuerdo con Toad en que no es una revolución muy grande dentro de, de la jungla actualmente. Revolución sería. Digamos los cambios que, pro que por ejemplo proponía Perks el otro día sí. en su tweet. Eso sí que sería un cambio bastante grande. Creo que no se puede llevar de un día para otro. Pero sí que son cambios encaminados a... Bueno, darle un poco más de prioridad a los campamentos, sobre todo pequeños. Porque si te fijas en los campamentos grandes, incluso hay una pequeña reducción de la experiencia. Porque también se pierde mucho más tiempo haciéndolos. Pero bueno, es, 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 una, manera de, es una manera de bufar un poco el rol. Pero también es una manera indirectamente de bufar a otros campeones que a lo mejor no se vean y quizá el meta se vea un poco lastrado por ello. <laughs> Señor eh, Efri, ¿algo que quieras comentar? Un poquito mejor, un poquito, poquito mejor, pero sigue siendo muy insuficiente y no va a cambiar es que lo que te digo, nada, la yo creo, de cómo se está jugando la jungla ahora mismo. Me da la sensación de que cuando tú ves la partida vas a seguir viendo que el jungla va muy por detrás del top laner, del, del medio, etcétera, Y yo creo que eso es de lo que se queja la gente y no creo que con esto soluciones eso. La solo experiencia uh -huh. en línea. Es que está, muy, está muy rota, gana muchos, niveles, muchos más niveles que los demás. El... es que quitaría ese cambio más que incluso buffar la jungla. O sea, es que lo... que eso ver, es el cambio que hicieron la al semana principio. Que de hecho, es Tenéis una semana para meditar en esto porque el mío A ver, a mí, a, mí, a mí me parece bien que, que se hayan lanzado a, a cambiar esto, como dijo Backstrike, porque la gente se queja y con razón. Y no me parece mal que sean cambios tan pequeños. A ver cómo afecta porque los números están muy bien, pero a ver a ver en el juego cómo sí. afecta. A mí lo que me llama la atención es que lo que estoy viendo esta temporada, este año 2020 es que los cambios son eh, muy muy petit petit chiquito de diez de daño está chiquito está chiquito, chiquito. Sí, sí 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 me hace me hace gracia el el, vamos a avanzar vale a ver, lo cual luego cambias una cosa y cambia otro juego pero por ahora eh, vamos no pero los tochos en general van para abajo o sea lo, sí. lo que ha habido tocho creo que todo ha sido nerf no ha habido ningún bufo tocho de este no se jugaba y de repente le han bufado muchísimo sí, algo bien. y ahora se juega es power pick vamos no ha habido poco, nada de poco, eso, a ¿eh? poco a poco de hecho ya No, son su... más de son más de subirlo ¿Avanzamos? un personaje cinco parches seguidos. Avanzamos, es. avanzamos. Vámonos a noticias rapi noticias rapiditas, ¿qué puesto por aquí? <laughs> el, amigo, el primero, el mago, mago, mi amigo, mi amigo lo hizo un mago. Que es el prodigio de solo Q. Uh -huh. Ha vuelto a romper el eh, League of Legends, ya hay gente de solo Q de alto de lo que está diciendo Félix ¿qué estás haciendo? Porque creo que ha jugado 200 casi 300 Era una media partidas, de 15 partidas al día. Que Desde que salió la season, es que es un poco con tal. un 56% de win rate Y esto provoca ¿Y cosas qué? como una foto que creo que he visto esta mañana de una persona en la cual, primera partida del día, el elo medio de su partida, diamante 4. Siguiente partida, el elo medio de la partida, diamante 3. Siguiente partida, master. Uh, y eso es yo, completamente yo. Le saca 400 puntos y pico al segundo, que es Neo. Yo solo quiero comentar puntos. que Reset puso… En Movistar sí, claro. Riders Tuvimos que configurar El router de la gaming house Para que a partir de X horas Se le cortase el internet En su PC Y así se fuese a dormir Es que esto es verdad ¿eh? <laughs> Es que esto es muy serio Esto es una cosa Que hay que hablar con el muchacho ¿eh? Esto Esto sí que hay que comentarlo ¿Qué pues te pasa? Está. ¿Estás bien Magifélix? ¿Quieres hablar? A ver ¿Quieres Maggi hablar? Magifélix vive un poco En su mundo Como todos hemos podido comprobar ¿eh? No nos lleva Hay jugadores a que, a la que son así Yo no sé si con los años eh, Frogen se habrá, se habrá calmado Pero era también muy De, de jugar una cantidad de horas Froggen, y, En se... las primeras temporadas era la referencia a joder nunca llegaremos a donde está Froggen porque Froggen cuando la gente buena se manejaba en 2.800 sí. 3.000 mm. de lo pues Froggen estaba en 3.300 3.200 o sea que claro. se paseaba y casualmente estos jugadores que jugaban muchas partidas hay los dos casos de hecho porque eso hace era muy de no quemarse y el otro caso era 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 Froggen que era de amo el juego me da igual jugar eh, 5.000 millones de partidas y son los dos extremos los que al final están teniendo las, las carreras más largas. Más longevas. Eh, siguiente noticia: el jugador de Giants, Ricardo Fox Pacheco, recibe penalizado de empleo y sueldo durante un mes por declarar en una retransmisión acerca de que un, un rival había dicho: eh, la, la, la pareja de un rival estaba gritando en medio de un partido. Para apoyar a su, a su pareja, pues dijo que si fuera mi mujer le habría dado una bofetada. Y entonces Giants le ha puesto una multa, el jugador Fox se ha disculpado. Y está la cosa. Chicos, no seáis mala gente. Se estará quitando las lágrimas con billetes de 500. <laughs> Espero que no. El, vamos a continuar. El, otra entrevista que tenemos por aquí es de Inven Global, también a Alberto Guerrero, en donde habla un poquito de lo propio que tiene la LEC. Y me llama la atención sí. eh, la, la entrevista que, por cierto, la tenéis eh, algunas piezas en Millennium.gg. Uh -huh. eh, la mejor cosa que hemos descubierto es lo bien que trabajábamos con los equipos en nuestras reuniones de negocio. Incluso con un estudio que es más o menos el mismo, estamos haciendo cosas increíbles con los gráficos. Estamos aprendiendo a construir diferentes acercamientos desde el punto de vista creativo. Y luego se preguntaba qué es lo que podrían aprender de otras ligas de, la LEC, de, de LEC y se muestra humilde. Dice, lo básico de cualquier eSport es que el juego sea divertido, tiene que tener una masa de jugadores y tiene que ser divertido de ver. Es un buen resumen. A ver si lo tercero también hay que aplicarlo una vez. Hay que verlo, hay que verlo. Venga, vamos. Eh, vamos a avanzar. Ahora, tenemos por aquí lo de... Tenemos los lo jajas. de los... Lo de los... Lo Las risas. De, el bromas. Las jajas. Vale. El bromas. Aquí, yo me, me tienes que contar por dónde el lo veo yo. Por ahí, pero... Pero, ¿cómo puedo verlo no hay si casi voy... delay. Tú no te preocupes. Que voy a verlo con... Just, ¿cómo voy a verlo con... Que no hay delay, no te preocupes, ponte ahí. ¿Lo veo directamente desde el stream? Sí, ah, te lo estoy diciendo. Estás tumbadísimo, tío. tío. Bueno, con bueno. lo fácil que sería verlo aquí. Que no, que pero si aquí no va peor. Que vuelva a la pantalla de previa, por favor. <laughs> Dame un micro, me voy ahí detrás y lo comento. Es otra posibilidad. ¿Te quieres ir ahí atrás con control? Ahí, ahí. Si me tienes, deja hablar desde el micro. Ahí tiene... Control, ¿le dejas hablar desde el micro? Sí, claro. Pues venga, venga. Fucking. Maravilloso y nada? estupendo. Que, 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 escal, escal, con que, está que no va a haber delay. Sí si hay, hago yo el sumario sí. y no se da cuenta. Pero que sí hay, hombre, que va a haber delay. El programa Mira, más no dinámico se ha de la historia es Se ha levantado. está ocurriendo. ¿eh? Ahora estamos viendo cómo se le no, es que no se ha levantado aún. Sí, <laughs> ya, hoy sí que hay delay. Sí, ¿eh? que hay delay, sí, ¿sí que hay siempre. Dinamismo, dinamismo. El... De hecho, yo estoy... o sea, en esa pared hay un hueco perfecto para poner ahí una tele pegada en la pared. ¿eh? Para ¿Dónde? poner el preview. Por aquí, ahí. Pues bueno, pero que voy a poner una tele ahí. Que tú has visto los gatos que esto lo tiran todos los gatos. Que Hombre, un poquito mal. alta, eh. Están puto locos, de verdad. <laughs> eh, te, también os digo que le sí, dije mucho. a base que fueran vale. dos minutos de, de vídeo. es que hay, hay mucho material. Hay que entender que hay Dos minutos material. de vídeo y sí, son sí. cuatro no, minutos. No se entiende, tiene que Usted que hay es, mucha mandanga. Es una selección difícil de hacer, eh. Venga, eh, dale galos. ¿Me, ¿Me escuchas? Sí, sí, sí perfecto. Dale, perfecto. Pues cuando me diga, dale control. Pues nada, pues empezaremos por la comisión pata negra, que es nuestra querida, es el Leo. Partida de ayer. El señor Phoenix le van a ganquear. ¡Increíble! Mad Lions, perfecto. El señor Prime le tira la sentencia de muerte. Dice, espérate, me voy a escapar. Tiro hacia mi compañero, pero ah, se come la andanada de cañones. Ay, sí. Un poquito feliz porque casi. hubiera sido muy bonita esa escapada. Eh, y Monkey's contra Team Queso. El señor Kubu, primera jornada. Están un poco borrachos aún, se nota. La cabra, ese botón, no, compañero mío. Esa otra R. Pero bueno, eh, vamos aprendiendo, no pasa nada. Es un campeón bastante fácil de jugar. Jornada de pero Cuando mete un poquito la pata, hay que decirlo. Aquí van a coger al señor Dual, lo van a matar. Gran gancho del señor Omi, por cierto. Aquí parece que van a pillar a Nixerino, pero el que realmente está pillado es George. Que se va Ay, a inmolar, va a ganar tiempo ahí con Sulti y con el reloj. Y entra Kami, ahí le tenéis, zona superior. Ah. Y aquí el tío se envenena y dice: Esto yo, Hamau, los mato a todos. Triple kill. Triple no, espérate. ¡Ey! El mejor reloj de la historia para ganar. Exactamente. Nada de eh, tiempo. Gracias, Kami. Eh, y por supuesto, el Heraldo, que también lo van a perder. Ojo, esta creo que nos va a sonar a todos. Carbono va a ganquear. No, no, no. Parece que sí. Parece que sí. No, 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 Ahí viene el combo de bandera. Gatillazo. ¡Ay! Supa. Por supuesto que Supa se va a morir. Pero dice: Espérate, que esto te lo arreco, crack. Espérate. Espérate. Bueno, no. Quizá no. El flash de la misericordia. Bueno, combo de bandera. Este sí me sale. No, Amic. No, no, Amic. Ay, me he trompezado. Gran partida de Prime, por cierto. Todo se ha dicho. Nos vamos a la leg. Van a ganquear a Finn. Pero Finn lleva media hora que les ve con un ward. ¿Y qué pasa? Pues como se sabe, señor y dueño de la top lane, les vacila, les marca un bailecito así. Y no contento con eso. Y atentos a la cámara, abajo a la derecha, se va a marcar un air Guitar. Ahí, bien perrón. Ahí está el señor Finn, lo celebra. Aquí, interacción de Cobo de Bandera con Gragas. ¿Va a entrar el Jarvan? Sí, pero una interacción muy rara. Y por supuesto, eh, oh. nunca falten los dentistas en la leg, porque Gilius se nace, no se hace. O sea que, eh, una de toro nueva. Aquí, Seth Mayman, gankando a Weepo. Toma uno, sale. Bueno, sale mal. Aquí, Seth Mayman, haciendo tiempo. wipo le dice, carac. Creo que lo voy a coger con la garra. Selmeman dice, venga, te creo, compañero. Va a coger el ángulo. Muy bien, Selmeman porque ahí solo le vas a potear cuando… Está bien, está bien. Y flash y garra. tras Wipo! Después de esto, Wipo dijo… ¡Ay! Puso tanky. Pero bueno. Segunda toma. ganqueando al Fari, que aquí ya estaba, como diría el señor Zanavia, rebozadísimo de poder. Va a tirarse una andana de barriles juntamente con el reloj para ganar tiempo. Tirito a Nemesis ostras. y aquí es el Mayman el flash dentro de la misma ulti para morirse igualmente. Ostras. Así que es un poco criminal esta partida de Whippo y el Mayman, Y por supuesto, Bailecito de Alfari que iba eh, sobre ruedas. Ostras, chavales, Esto ya estamos en Norteamérica, en Hollywood. Han conseguido proyectar el poder del Heraldo para que pegue antes de moverse. Fíjate, fíjate, fíjate. En, la, en la línea, fíjate, en la línea ostras, lateral, además. ¿eh? Y ahora sí, ahora sí. En las Island, chicos, en las Island. Ahora sí. Seguimos en muy NA, visual, nuestro amigo Codizan. ¿Qué hay, que hay, que hay mejor que Codizan? Pues nuestro amigo Keith, que ha hecho reroll a su que no contento con eso, se mete en el pit del varón oh. para luchar, tira un cronómetro para nada, y ahora va a tirar un flash para matar con su compañero con el rebote de Miss Fortune, <laughs> por supuesto, porque todo, <laughs> se, puede, todo se puede arreglar <laughs> a mejor. <laughs> aquí, eh, Clown 9, se acaba de hacer un, un Mountain. ¿Y qué pasa? Que van a ganquear a Licorice eh, por tercera o cuarta vez seguida. ¿Qué pasa? Que sale un poco regular, lo hace muy bien Licorice, gana tiempo con la Ultimate geste y aquí se quedan los dos al toque de vida. Eh, eh, ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Tú, yo? no, no. Ulti de escena Tampoco A ver, ¿quién va? Sale, ¿Sale mal? Aquí ya debería haber 30 segundos en los que la gente se tendría que haber ido Pero no, se quedan como monos ¿Y qué pasa? Pues que llega Blaver, patada en el culo, fuera del nido Hasta luego Y el señor Haunzer, eh, obviamente, oh, se va Dios. a la zona de fumadores A ver si consigue el milagro de Lourdes sí, Pero le pillan igualmente Así que, oh, poco desastre oh. nuestros amigos de Golden Guardians Y... Uh, 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 uh. Y... Uh, oh, <laughs> amigo mío, el borracho Gragas Mírale, se tira... Con la ulti, encima de la ulti de Oriana, y para adentro, borracho de poderes, Benskeren, que nos da una de cal y una de arena. Esta era la de. Bueno, esta era una playa entera. Y aquí la última, porque Wiggly Esa va, partida fue es un hombre arena, que dice claro. que las cosas están hechas de que, del material con el que se hacen los sueños. Aquí gankean <laughs> al amigo Crown. Al amigo Crown lo van a matar, lo ha intentado. Y Wiggly que dice: Tranqui, que esto es mío, está solo. Sin ah, nadie, bueno, nadie no, rodea, no, no, nada no, le ayuda. No, no, pero, ¿qué, qué pasa con los.? Porque NA, ya sabemos que lo que funde es, es el espectáculo. Ay, oh, Dios mío, de verdad, qué calvario! Grande, grande, con, Bugetrick. Con, eh. con NA hubiera dado. Hubiera dado para. Hasta 10 10 ha de 10. Me ha gustado, Me ha gustado, eh. Me ha gustado. Me ha gustado tanto que me estaba planteando pasarla, rollo. La semana que viene la hace Toad. Pero es no, que no, está no, muy no, bien, no, Toad no, la no, hace no, la semana que viene. Vale. <laughs> o sea, okay. Está listo en alto. Pero oye, no te, te ha costado listo, mucho. ¿no? Está alto. Es fácil. Pero ponte, ponte los cascos. Eso también es... <laughs> a ver, la verdad es que las competiciones están ayudando bastante a que esta sección pueda sí. prosperar. Es que Se va, va proliferando, ¿eh? Tenemos material ah, sí. ahí para regar. Sí, la verdad. Poquito es que sí, a poco la vamos es que... cuidando. Está, está bien, bien, está bien, ¿eh? Está muy bien hecha la sección. Muy bien, enhorabuena. Vamos a... Eh, a continuar con estas cosas Espérate, pongo aquí los flies, me lo voy organizando Es verdad, además puntos extra de estilo Por levantarse para hacer la sección Hombre, es, verdad. es que hacerla es con delay pierde mucho no la Es que no se verdad. puede hacer de otra forma Hostia. No, la verdad es que había bastante delay Si <laughs> sí, no, sí, 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 te lo digo por algo, amigo Y había mucho, mucho, mucho delay eh, Control, ¿tenemos lo de envidia por ahí? Bueno, sí, si no, sí, si sí, da igual tenemos Hoy, que hacerlo del croma con Demacia detrás. Tenemos es que hacerlo sueño. del croma con Demacia detrás. Es mi, es mi sueño, <laughs> ¿En qué beneficio esto de Demacia? Hacemos ti ti, 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 ti ti y radio Demacia. Y podemos radio tener avatares que sean que gente de Demacia. Pueden ser Demacia, ¿no? Pues pon el último vídeo, que es el de, de, de la configuración. De que si tienes la RTX, hay un vídeo de eh, configuración recomendada para todos aquellos que tengáis a partir de la 1660. ¿Vale? Es que yo quiero hacer stream. Pues ahí te dice, mira, tienes que seleccionar esto, tienes que seleccionar lo parante, otro. Hombre. Mira qué maravilloso va. Esto está ha salido madre. ya esto sale todas las semanas bueno de, de todas las semanas no mañana es el último día que hacemos la promoción con con todo no no me refiero Se es que ha salido ya la, la, la esta en sí esto creo que sí lo que falta por salir todavía es el broadcast in, -gine, in, -gine, in -gine, pero esto in -gine. In -gine. In -gine. queréis hacer en en pues será será que no anginas. nos hemos cansado de ir a empresas de videojuegos decir in engine? Bro broadcast anginas ahí está eso es lo importante vale, Muchísimas perfecto. gracias envidia y que esto, eh, guapísimos vamos a avanzar ahora sí nos vamos a la jornada la jornada de ayer que podría dar por sí misma, bueno, todo, todo un día de alegrías, verdad, todo un día de, 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 de pasárnoslo bien, ¿no? De, de disfrutar con los amigos de es que a los españoles nos gusta la fiesta y ayer fue un día de fiesta. Esto es algo que sí, te, hay que comentar. Sí, ¿no? Esto... sí, sí. Sin ningún tipo de duda. Vamos a hacer un A brepaso. ver, la gente luego salió a la calle con mascarilla y no era por el coronavirus. Pues, pues Puede ser que sí. Vamos a ver, ¿qué partidos hubo en el día de ayer? Lo vamos a comentar. Los con... Mad Lions, es decir, Policías Polis, uh -huh. contra Monkeys con victoria para Mad Lions. Uh -huh. Team, eh, Telepizza Team Queso contra S2V, victoria para Telepizza Team Queso. Yo aquí puse un comentario. Ay, ah, mira, voy a ser sincero. Yo ayer puse un comentario diciendo que a lo mejor los dos equipos deberían dedicarse a otra cosa. Y hay gente que ha dicho, y usted, ¿Cómo esas ¿te has cosas? precipitado un poco en tu opinión? Hay gente a la Hombre, que los le de puede... Que se lo tienen fácil con a el ver, a ver. Dice, Hay gente a la que le puede Propongo resultar... Propongo hacer un test antidoping, porque la verdad me parece que van más fumados que las... Pipa de un indio y más chinos que los que tienen el coronavirus. Gracias, XNMartin8. Un besito, gracias por la donación. Yo he de decir que todo el mundo se estaba preocupando por, por, cómo le podía, <laughs> por cómo le podía sentar eh, el, a los jugadores que leyeran ese mensaje, pero nadie estaba pensando cómo me sentó a mí ver esa partida. Pero nadie pregunta a usted cómo está. Nadie pregunta a usted, usted cómo está, ¿Cómo estás? Y, y yo y creo que eso también es algo que hay que tener en cuenta a la hora de relacionarnos. Eso también es ambiente eSport, ¿eh? Quiero que lo sepáis. Eso también importa. ¿Vale? Uh -huh. Venga. Una vez dicho eso, vamos a ver. El resto Esa partida ahora. que la ganó Telequeso Team Pizza. <laughs> ¿Cómo? ¿Cómo que tele, Telequeso Team Pizza? Hombre. Vaya, ah, pensaba el que oficial. era pizza Telequeso, pero bueno, está bien. <laughs> es, es, el nombre, por... es el nombre oficial de cuando, de cuando juegan mal. Vale, vale. <laughs> ah, vale. Entonces, <laughs> bueno, pues sí. ayer vimos un poco a Mod Lions, ¿no? <laughs> sí, un poquito <laughs> a V2S también. vimos un poco de, de empanada, ¿no? También, sí, puede decir. ser que sí. No, UCAM, no, que venció a pizza. G2 Arctic, Movistar Raiders que venció a Daphne Giants y por último, que existe, venció... Vez en escuadra. Vamos a dedicar más tiempo a esta última no, partida. Jamau. Vámonos con la primera. Mad Lions, Policías Polis mm -hmm. contra e Monkeys. ¿Qué pasó aquí todas ¿qué, pa ¿qué, pa ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que tuviéramos una partida en donde Mad Lions eh, estaba tan atrás, como tan mm -hmm. agobiado, como tan en el apocalipsis? Y si no llega a ser por Flackett, se comen una maravillosa... De y hecho, mierda. la partida de Flackett es eh, de verdad como para verla varias veces o al menos verla en las Teamfelds, porque salva bastante de, las... Eh... De hecho, del creador de Shanks, mi padre el Calvo, sí. nace Flackett, mi hijo el Calvo también. Mm -hmm. Pero, o sea, ¿qué? <laughs> Vemos la típica partida en la que hay un equipo que se lleva los dragones y el otro se lleva el Heraldo, se lleva Placas y acaba consiguiendo ventaja. Fue una partida en la que, curiosamente, además, Werlib acaba muriendo uno contra uno en la Toblin. Y a partir de ahí es verdad que Imonkeys consiguió una ventaja de, de oro lo suficientemente amplia como para que Mal tampoco pudiera pelear y hacerse de una manera u otra con el control del mapa. Vemos como Imonkeys podía rotar prácticamente de gratis, iban abajo, tiraban la torreta. Y fueron construyendo una diferencia de oro que yo creo que disuadía que Mal peleara de manera más o menos cómoda. Es verdad que luego según fueron pasando los, los minutos, Hatrix ya iba siendo más amenaza. Vemos que le da un par de sustos incluso a, a R-Nation. Y sí que creo que yo creo que la principal diferencia de esta partida fue el nivel de, de Flakken respecto a, a Renation. Que sí que hace una buena teamfight al final de la partida en el. En el Dragón Anciano, que de hecho se lo consigue llevar E-Monkeys. Eh, e pero el resumen de la partida es un poco ese. E-Monkeys hace un muy buen early game. Pero luego Flaked hace pues, un poquito lo que quieren las teamfights. Y Werri, a pesar de no haber tenido una, mala, una buena partida, creo que de hecho estuvo muy, muy, muy flojo durante prácticamente el, el le están total dando del un mapa. rol, salvo el primer día con Mordekaiser, sí. le están dando un rol como muy secundario. El problema Werri, es, ¿no? es que, de claro, descalar. llevaba a Mordekaiser y luego cuando llegan esas teamfights ya de, de mid, según va avanzando la, la partida, ulti al Corki y su función la hace sin ningún tipo de, de problema. Pero yo creo que si Flaked no hace... La partida que hacen, de verdad, fijaros en las teamfights como, como las hace, porque no deja de pegar en ningún momento. Y, Además, punto, y puntos de estilo, ¿eh? Y que que se, tiene, se lleva una kill casi sin mirar con la W. Y que tiene eh, una muy buena toma de decisiones. Este, al este instante flanqueo de, de Renation, de... que alguien me lo explique, por favor. Sí, no, son cosas, ya tengo. Yo creo que, que Renation, si, si está un poco más fino, posiblemente y Monkeys gana, gana, este, gana este mapa. Y, y es eso, el tema de Flacket, yo creo que sobre todo se nota mucho como en la teamfight toma la decisión muy rápido de a qué target golpeo, hacia dónde me muevo para no, para no entrar en, en problemas. Porque solo muere una vez y es porque Kubu se tira contra él y está solo. Y, está y le, solo. Y le revienta. Y revienta. Pero el posicionamiento de contra lo que estás jugando enfrente, contra un eco, contra el, el propio set, etcétera, es muy complicado, yo creo, no, no morirte más. Y, una y sobre vez todo... has salido del early game. A jugar ese Lucian en Teamfights no es fácil contra esa composición. Y, y la toma es eso, el cómo decide en cada momento, vale, pego a este, me voy para aquí y voy a seguir haciendo daño. Pero es que no pasa, yo creo que más de un segundo o segundo y algo en cada teamfight sin que él esté pegando. O sea, se reposiciona, pero sigue pegando al instante que con Lucian es muy 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 complicado hacer eso. Mm -hmm. Esta es la primera partida, ¿vale? El, el MVP creo que aquí fue Flacke. Hombre, creo que... es posible que... Es posible que... Prime tuvo unos flanqueos muy, muy buenos también. ¿Qué spoiler quieres hacer? Hombre, ya que lo has dicho, lo tiene que hacer. ¿no? Ah, vale, vale. Sí, está, ahí Vaya. Está. Todo el mundo seleccionó o sea, a Flacke. Y creo que todos estamos de acuerdo en que el segundo jugador más destacado de la jornada... Ese no es Flacket. Flacket no tiene pelo, a mí no me engañáis. Eh, fue el segundo jugador más destacado de la jornada fue Chico, ¿no? Mm, o oh, Carritos Cami. Yo creo que Carritos No te adelantes Cami, sí, los acontecimientos, que que de que Existence <laughs> jugó un partido. Yo pondría Plasma, ¿eh? Tú pondrías a Plasma. Puede ser, puede ser. Plasma, se, plasma, plasma y Rafita se cascaron una partida, amigos míos. Pues de muy, muy, muy buena interesante. Lane, ¿eh? pues control, buena Bodlane. Pues con Bodlane. Ya lo puedes tuitear. Para mí el segundo, no muy lejos, fue este muchacho chico vale chico está muy buen nivel ¿eh? siguiente joder sí, chico es... está un nivelón siguiente partido mm. eh, s2v contra telepizza sin queso yo aquí he de decir mm -hmm. tu partido favorito no es que no vamos a ver lo, lo he estado comentando esta mañana en el grupo con la gente y tal con vosotros mm -hmm. y tal este partido este cuestionarse muchas cosas de la existencia ¿eh? mm -hmm. empezando por el draft que el de s2v no sé cómo se juega creo yo a seguir con la fase de líneas no saben no saben ni ellos en cómo donde se juega, en donde Yo los estoy... dos millennials lucian y Miniduke, duque está compitiendo para ver quién lo hace peor no estoy hablando de la calidad intrínseca de cada uno de los jugadores estoy hablando de que ninguno de los dos jugadores en se entera partida. mucho de lo que está pasando sí. creo que están jugando a ver quién es el mejor a ver quién se luce más y se comen de todo por todas partes no, no. Bueno, mira, Lu Lucian ganó en farmeo, por lo menos. Lucian sé. ganó en farmeo. Le sacó en 100 minions. Pero luego, el primer, el primer eh, gank. La primera. No sé si es la primera sangre. Pero el primer gank que se come Lucian fue que sí. eh, intenta hacerle como un ganqueo eco. Deja Cassiopeia muy poca vida. Y luego de repente. Estaba por ese Juan y que no tenía nada cubierta la parte de arriba de la jungla. ¿Vale? Dice, voy a mid, que es verdad. Y de repente el aparece y dice Ah, pues mira, pues ya está Le tiro la última había alcanzado nivel 6 Y nadie de S2V tiene la cabeza Casiopea tiene muy poca vida No tiene cleans Creo que no tenía ya no, el flash y, y, y la poco... No tenía el flash Y no tenía Re ningún tipo de visión Respeta vis vis la posición que tiene Y además Pero es que además Aquí en esta primera sangre Que, que la estoy viendo aquí en el, en el ordenador de, 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 de Toad Tenía cubierta, viene, de, de, tenía cubierta de War, La parte de abajo del mapa y sin embargo Casiopea va y se mete ahí. Y es como, no, Casiopea, muchacha, no hagas eso. Es que, que encima no se juega y solo, solo tiene que hacer línea recta. ¿Y es? Se muere vale. Eco, pero es que Eco se muere con Ulti y <laughs> con Flash. ¿Qué pasa? Para, aquí? para poner, insertar el vídeo este de los hooligans del, del Leicester viajando a Sevilla con la canción de It's Fucking Free. Pero, <laughs> bueno, es que es Pero es que después, villana, es que después el puto mini duque se va a hacerse el blue que se va a hacer el blue y entra por línea y es le están grande. esperando 50 años. Bien perra, y dice ¿eh? Nix: Pues gratis también, ya está. Yo sé pero... que Nix no jugó tan, 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 no, tan Nyx mal. No, Nix no jugó tan mal. De hecho, esto fue lo peor que hizo, ¿vale? Pero, pero de verdad es como: chavales, pero qué nivel de experiencia tenéis para hacer este tipo de mierda. De hecho, de hecho creo que ahí no puede tirar ulti porque en el knock-up hmm. que tiene. Da la, igual, la e, la e de Vel'Koz… Cuando caes que sí, que sí. Cuando, en el momento en el que caes, aún no puedes pulsar las habilidades. Que, y creo que cuando cae le, le terminan de rematar. Que sí, que sí, Pero que eso no significa que lo hagas. Que, que, mal. que sí, que sí, que sí que sí. Que no la, es no Ahí lo, lo No es fallo mecánico, es fallo de toma de decisión sí. de mierda. O sea, es que cual. es como, ¿what the fuck está pasando? Y este que se es, va para adentro este. cuando a, la cachopella está muerta. Así. A mí, a mí es que hay otra cosa que me duele muchísimo de esta, de esta composición. en general lo que llevo jugando ese 2 V toda la temporada. Y es piquetos eh, con Tam, Kenchi Brown. Yo creo que tienen que, que cambiar cosas de, de cómo afrontan las partidas y, y de los planteamientos que están jugando. Porque para empezar creo que no se ha, terminan de, de ajustar del todo con sus jugadores. No les noto cómodos. Y que yo creo que ya has jugado una cantidad de partidos suficiente como para ver que no te está, que no te está funcionando. Ese 2V está jugando extremadamente pasivo y con composiciones de muy de late game. Y aquí yo creo que no está... No está no me parece, o sea, de las dos composiciones la que me gusta más es la de es la de team queso o sea creo que sí, el, el belco es más. una buena respuesta a la que se pilla sí. en cuanto puedes farmear gratis estás bien o sea siempre le vas a sacar rango sí. y puedes va a ser ir muy difícil sin además, que ella le pueda pegar ese Belkoth, ¿eh? sí. El, sí el problema luego es que el Velco se posicione como, como la no sé como si fuera un talibán suicida es que no sé sí, sí. pero pero o sea el pick en sí yo creo que está bien estás bien con el Aphelios, okay. el belco el, Belkoth, el late game. luego tienes a, al Morde, que está o sea está bastante bien no me moleste demasiado eso sí los dos es en plan, ese 2 v plantea, vamos a jugar late game y te se a que y dice. Para adelante, te lo compro todos los días del año. Y van full de por eso hasta el minuto 15 o algo así, no se pegan. Y cuando se, se empiezan a pegar, es un cúmulo de despropósitos en mid-game. Uh -huh. En la mid lane, donde básicamente es. Ahora se desposiciona que Ahora se desposiciona a Lucian y van muriéndose una vez cada uno. Y van tornándose, muriéndose una y otra y otra y otra vez. Al final. Uh, por sí, se acaba tirando la torre de medio que Queso, y a partir de ahí, con presión de mapa, más o menos van arrancando cosillas. Van arrancando dragones. Al final, sí, tienes que hacerte tres Nashors, dos Elders, o no sé cuántos, y la partida acaba a los 50 minutos casi. Pero uh, al final, solo por presión de mapa, poco a poco van quitando, van quitando, van quitando. Pero sí que es bastante X de la partida. Vámonos a la siguiente. Alguien quiere decir algo más de esta partida? No, victoria no. para Telequeso Team pizza Está, ahí está. Vámonos al Ucam contra G2 Arctic Furritos. Eh, es que aquí es una partida que yo estaba viendo y me planteé decir, le echamos más tiempo. Pero es una partida es muy. Que es... no, no, te, no, no te voy a decir muy fácil, pero creo que Marcún, sobre todo Marcún y sí. la botlane, la, en, la, la encaran desde muy al principio. Porque Marcún sí. lo que hace es que a, a nivel 2, ganquea a Oscar Ninin y le deja sin flash. Sí, ¿Y no qué es... pasa? Que Oscar Linn no puede jugar la línea como le gustaría, porque mm -hmm. lo que quieres tú con Ryze es al principio farmear muy rápido y presionar para stackear. No, hacer ese, es ese back temprano de, de y volver. Domina, además. O sea, y eso o sea, le así. regala la línea a que no tienen nada más que hacer que estar siempre en la parte weak del mapa, porque sabe que. Lee Sin ya no va a ganquear para Rice, o sea que él está completamente de chile en la partida. Por tanto, eh, Carbono tiene que jugar sí o sí para bot. Y qué pasa, que aquí vemos un ejemplo muy claro de lo que nos estamos, lo que nos estamos quejando estos días un poco del tema de la jungla. Que a lo mejor el tío que está arriba, tratándote por la otra parte del mapa, y tú estás contestando abajo, no en la línea, sino que estás farmeando campamentos, estás pillando la visión, estás haciéndote incluso el primer dragón. Resulta que Carbono llega a la línea. Intea, las la no cosas como son. Que... Pero llega a la línea para hacer el primer gank a bot y aparece. Jarvan y está al mismo nivel que él. Cuando Jarvan ha subido a top para gastar el, para quemarle el fallo a Oscar Ninin, ha, ha hecho el, toda la, la ruta hacia abajo y se ha hecho los golems. Uh -huh. Y claro, carbono obviamente la ejecuta mal me eh, mecánicamente. Creo, no sé si estará por aquí. La he dejado para eh, en el guión, pero más allá de el tema de creo que es, creo que es, es significativo el tema de joder qué injusto es o, eh. o qué mal planteado está cuando te están tra estás tradeando por casi lo mismo y la diferencia es, es infinitamente casi menor. O sea, no puede, no puede pelear nunca Carbono por eso por ese objetivo nunca más, nada más Pero que para coger que la prueba. Y que juega bastante mal. No, no, el DC no. Juega bastante. Pero mal. es que es que en general G2 Arctic no ha jugado a nada que esta partida. Y la cosa es que cuando. Llevan tres, eh, también te digo. Cuando, ya, cuando eh, bueno, pues cuando la, la, que... la que fue? La primera cuando palmaron. La primera, no, la, segunda, no, la ¿no? primera ganaron, la segunda y la tercera. Palmaron. Pues esta, estas dos jornadas no han jugado a nada ninguna de las dos. Y mira, aquí, por ejemplo, están invadiendo después de la primera rotación para ir hacia el heraldo y Carbonot se tira hacia el azul sin ningún tipo de visión. Y con la única sabedad de que están ellos Llegando entre comas temprano A la rotación, pero sí. sin nada más No sabes si tiene igualdad de, de efectivos Si hay visión ahí, y si tienen la prioridad de medio para invadir Pero da igual, y, y esa jugada acaba 1-1 uno, uno. Quiero decir, no termina tan mal para G2 Arctic eh, Para lo que podría haber sido Pero mm -hmm. sí que es un cúmulo de malas decisiones Que toma G2 Arctic, sobre sí. todo creo que Carbono Y luego está la dupla de bot Que en todas las peleas eh, Es decir, solo tienen eh, solo, eh, Creo que es Nautilus y Rafita eh, Perdón, eh, Nautilus y Carbono tienen acceso a Rafita. Y es que Plasma no, no les deja jugar. Todas las veces que inicia eh, Nautilus es eh, contereado por, por, por Plasma. Todas las veces que hace Engage. Lisin, que ya sabemos que es un personaje que solo de entrar, patear e irse, no puede jugar contra, contra Jean. Hemos visto buenos y lo que pasa 3, es que eh? Jin eh, tiene Frida tiene Frida en esta partida y luego acaba la partida. 1-3-1 UCAM muy fácil porque tiene dos split pushers que pueden flanquear muy fácil, como son Gamplan y LeBlanc. Comentar, Por cierto, eh, que LeBlanc también se, se está haciendo con la build esta asquerosita que os gusta tanto a los mid con <laughs> sí, el cinturón sí, GDP. Sí, 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 sí. Que también está muy guay porque jugar con contra eh, Eres Casio y juegas contra Gamplan más más LeBlanc con el cinturón. Y preferiblemente. Preferible es cortarte un brazo. Es que es un poco bueno. complicado. Eh, por cierto, es lo que dicen por aquí: que a Esenar ayer hizo su último examen. Deja a Tristana que se entretenga con él. Ese. ¿Qué más le da? Pues si se lo pasa bien, que se lo pase bien. Hay gente que se lo pasa bien con este programa. O sea, ya ves tú, que, que... ¿quiénes somos no nosotros para juzgar a otro animal? Nada, nadie, no somos nadie. <laughs> Antes de irnos con los partidos más golosos, darle las gracias a Iker Sanzo, Reiva para Baja J, Beumura, Jorge IC, Fardo, Cesk 4, Nicolás, GC 9, Adranciño, Mr. Parra José PSP, Nil García, que nos ha hecho un uh, raideo bastante guapo, Muturama, el Erjoe 04, Handroff, Albert, SC 89, Virtu, Manel, Portero, Ludwig, Ludwig Grimmer, Rorschach, eh, Kirkox, que no es Kirkox, es Kirkox. Espinete, Punky y demás, muchísimas gracias. Ya sabéis que con vuestra suscripción os ayudáis un montón. Así que si tenéis Twitch Prime, lo miráis. Oye, ¿tengo Twitch Prime ahí? Sí, pues. para adelante. Pues, a, mí, a mí, de hecho, me pasó ayer. Es verdad, ayer le pasó a, a este señor. Eh, Tengo Twitch Prime. Bueno, señor, una forma señor, de hablar. no estaba pensando. Pues ¿eh? para adelante, si tienes, pues nos ayudas un montón, que ya sabéis que vuestra suscripción es muy necesaria para este nuestro querido programa y además tenéis el sorteo el que tenéis por ahí. Vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a avanzar, que tenemos un partido al que echarle un vistacito más tranquilo, que es el Movistar Raiders contra Vodafone. Ya ya. Vamos Muchas a... gracias, Giants, por el fantasy, un saludo. ¿Quién... Control, tú pon el partido desde el principio, un saludo a Pablo. A Sobrado. velocidad 1.75. <laughs> ¿vale? Un saludo ordote. Y nosotros ya lo vamos viendo. Porque mm. me parece un partido. Eh, si, que, que, si queréis empezar por el draft, no creo que los drafts sean un problema ninguno de los dos, ¿no? Hombre, pueden ser discutibles sí. la prioridad que le dan algún pick y tal, pero yo creo que son dos drafts eh, razonables. Estándar, ¿no? son muy estándar pues los están dos. Bien, ¿no? Sí. Eh, tuvimos sí. también un set. Que no terminó de ganar, pero vimos las posibilidades que tenía el campeón de meterse en medio de todo el mundo y destrozar. Y hacer de nuevo, de nuevo, un muy buen campeón de la liga de las leyendas. Riot ah. Games, la mejor. Riot Games. La, la mejor. Entertainment. Entertainment, entretenme, gracias. Eh, ahí está. Entonces, vamos a ver con, con, con la historia esta que tenemos. Eh, el partido de Raiders contra Giants. ¿Qué pasó aquí? Vimos por fin a, a la Mabear con otro campeón, porque es verdad que con Jarvan se salió. Y, y es verdad que estuvo bastante desactivado. Yo creo que se le empezó a torcer bastante la partida a Giants. Intentó un, un ganqueo abajo la Mabear, creo recordar que no le salió medio bien, porque sí que consiguieron forzar a, a base a, a Java, pero no, no sacaron tampoco tanta ventaja. Y luego Movistar Raider sí que dominó más eh, el resto del mapa. De hecho, Kled fue un fue un problema bastante sí. importante. Y lo que pasa muchas Quis veces cuando bien. juegas Veigar, ¿no? Veigar el problema que tiene es que lo tiene imposible al principio de la partida para pusear las oleadas. Y eso permitió que Sigo estuviese muy, muy, muy cómodo y se, y se hizo fuerte, pues bastante rápido y, y controló como quiso sobre toda esa parte del, del mapa. Hubo Hay y... una cosa muy llamativa y es que el. empieza muy bien el equipo de. de Vodafone Giants. Sí, porque de hecho mataron a. Al Joya, ahí Matamor la... Mataron al Joya. Y la primera sangre. El L Vegar, que eso es, Si eres un Vegar, eso es cojonudo. Eso es cojonudo porque te permite, te dan más oxígeno. Chico que tiró la, la, la Ulti al aire, no sé si un poco tarde porque no sabía si alcanzaba o no, pero la tiró tarde. O, 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 no, o no dio a nadie. Y fue un poco la de, bah, Esto tiene pinta de ser para el equipo de Giants. Pero, pero es que luego la cosa se fue... Se fue... No, tira. creas hay un, lo que pasó. Hay, después. Un, hay un montón de tomas de decisiones de la Vegar y, y Erdot en el cual... Face chequear sin visión, invadir sin casi casi presión de medio, sin razón alguna, porque luego en Sí, no va. tienes, Hay varios No tienes una, checks, no tienes una composición que realmente que para hacer Dote eso. Porque, fue peor que la Mavear, igualmente. Porque de hecho estás jugando contra un Vegar, que es un tío que incluso desde niebla de guerra te puedes tunear porque no hace falta que te tenga justo al lado. Y no hace falta que enganche ningún esquicho para enchufarte. Sí. Erdote eh, en plan, 80 o 90% de los engage fueron sobre el Brown. Sí. Ah, casi, sí, sí. casi, casi, Pero casi, casi, no. casi todos. Pero esto también no me, me imagino mucho. a Tila diciendo eh, Jack Troll, Jack, Jack Troll está. Pero, is that pero you? una pregunta, pero una pregunta. Esto no lo hemos visto mucho que muchas veces se va a por el Brown no por otra cosa, sino porque es lo que tienes delante. Pero ¿No? es que no, no tenías manera, o sea, eso no puede bustearlo. O es que el problema que tienes es que contrabasas al Carry. O no lo haces, o no, o no básicamente lo por el hecho de que no tienes com para bustear eso. O sea, el Beiger no pega nada al principio. Uh -huh. Pega muy, muy poquito. O sea, tiene que escalar también el felios Cuando bustea de verdad es cuando tiene los shurikens, los shurikens y se puede meter a melee. Y no te vas a meter a melee de un Brown. Entonces, en general, tampoco tienes un top que sea en plan Rumble que puede meter mucho daño al principio. Entonces, hacían la cazada sobre el Brown, le quitaban cierta vida, pero no lo y mataban nunca. Entonces, muy, claro, prácticamente todo. te comías la, a las marcas del Brown y del otro lado sí que te mataban porque el Power Spike de la Senna y de la. Y de la casopía ya viene antes, además que la Rexai pega más que el Lisin, O sea, uh, tiene más burst que el Lisin. Pega, pega más y de hecho es un counter estilístico de libro, el Rexai contra, contra y, el Lissin. O sea, este lo, lo que dices de que le da al que tiene delante, que es el Brown, recordemos que Nautilus tiene una ulti que es point and click. Sí, pero tienes que tener distancia. No, quiero decir ya, que, ya. No, que es lo que hemos visto también en la ley esta semana, que muchas mm -hmm. veces se lanzaban por el Nautilus, el Mordekaiser se lanzaba por el Mautilus y cosas así, ¿eh? que no es algo en plan... ¡Ay, qué raro! La otra cosa es que, lo que, es que el Mordekaiser es este. diferente. O sea, el Mordekaiser... Sí, el Mordekaiser es diferente. El Mordekaiser tira la ulti, o sea, si tú estás jugando contra Engage y hay un tío que es claramente Engage mm -hmm. primario y que necesita a todo el mundo hacerle follow-up, si tú le tiras la ulti de Mordekaiser antes de que haga Engage, sí. no su equipo esperar. no puede hacer Engage. Vale. Y tú sabes, además, que siempre lo matas. O sea, es algo muy natural usar al Mordekaiser para... ultias al Nautilus, sabes que lo matas siempre, sales full de vida y, además, ellos ya no pueden hacer engage. Y, de hecho, muchas veces también se usa lo mismo que se le hace a Mordekaiser... Oh, perdón, lo mismo que le hace a Mordekaiser a Nautilus, lo hacen también a Brown O sea, yo he visto algunas partidas sí. de Mordekaiser sí, para, que no el escudo para que no pueda tener no el escudo, daño. ni, ni pueda atacar pasivas. El otro día hay una jugada, la de Leg, digo, hay una jugada en el, en el sí. río de arriba que Orome se lleva al Brown y, y Carci revienta con la ulti. Sí. Claro. Bueno, luego claro, también... tú te llevas con la última Mordekaiser al que más te molesta contra tu composición. Pero en este caso aquí no es el Brown. O sea, el Brown no te molesta no. excesivamente. Luego vemos también por aquí cómo. el... Bueno, estaba... ¿qué tal el set de Antonio? Porque hay gente que estaba hablando, que si bien, que si mal, no sé qué. Yo no tengo la capacidad de juzgar tanto, la verdad. Eh, sí que hizo algún face check así rarito, pero por lo demás. Sí, tiene algún vicio de jugar tanques puros, ¿no? De, de que es el de buscaros. entrar y seguro que no me muero, esto seguro. Sí. <laughs> luego entra y dice, coño, ¿y mi largo la petria dónde está? Que no la encuentro Y mi W ah, ah que la tengo en cooldown. Claro. Bueno, pues me muero. Y Traleo luego también más pasó una cosa, bien, pero... más adelante en la partida, y es que creo que tenía el equipo de Vodafone Giants, no sé si era el tercero, el cuarto o el cuarto dragón, y se lo roba Brown con una... Rook se lo roba con Brown. <laughs> <laughs> estaba a punto de, 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 de Giants, de estar a, 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 al nada, de tenerlo todo y de repente hace, 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 hace Rux por detrás, te una Q y se lo lleva. Ay, y fue como, partidón ay. de Rux, ¿eh? Sí, ya y menos, era y, ahora, y, eh. Menos, y menos mal que estaba con fiebre el muchacho, porque madre de era Ya era ahora, si sí, eso es cierto, al parecer estaba medicado hasta arriba. Era el alma de dragón, ese dragón. Pues si era el alma sí. de dragón, todavía tenía... Sí. Porque era este además luego sí. pillan, eh, riders pilla gente de Giants por ahí el Y se, matan a uno o dos. Y el equipo de, de Raiders se hace el dragón, el dragón gratis. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué alma era? ¿Era de montaña? Era de, era de, era de, era de, océano. de océano. Y el alma del océano es bastante, está bastante <laughs> está correcta. Está interesante ¿eh? terrible, está, sí. está, está divertido. Bastante correcta, ¿sí? Está bastante correcta. Más cositas de la partida. ¿Algo más que quieres comentar? Riders... Me gustaría preguntaros, preguntaros por aquí por la diferencia entre los súbditos de eh, Afelios. Y el. Eh, Sena en este caso. Es decir, entre Atila y Java, en donde luego puso un comentario. Ahí... Donde puso un comentario Atila. ¿Es relevante o es que Sena al ser un campeón de una naturaleza bastante sí, no. más... No, yo creo que lo que tienes que ah. mirar ahí ya no es la diferencia que hay solo entre los AD Carry, sino el sumatorio de AD Carry y medio. Sí. Si realmente es que están dándole los recursos más al mid -laner, lo cual, si es una Cassiopeia y está jugando Sena, tiene todo el sentido del mundo. Mientras que Atila, pues. Lo han fichado para ser el principal carry del equipo. Tiene una Felios, lo normal es. Que a la hora de hacer la asignación de líneas para que se lleve más minions sea él. El problema sería, pues, si o los está perdiendo, o si se está moviendo mal el equipo y se están estampando en torretas. Por eso yo miraría más ese. Yo, ese yo solo quería recordar que Giants estuvo metido en su base con claro. los tres inhibidores caídos, sí, cinco sí, minutos, sí. eh. Todo lo que queráis, pero minuto 20 y le saca ya 50 40 subditos. Pero es que se es que las es que gitea y limpia peor que Aphelios. Vale, vale, vale. Lo digo porque. Igual, igualmente, uh, eso tenéis razón. Y además, se vio en la partida que. Movistar estaba jugando alrededor de, de la Casiopeya uh -huh. y Giant estaba jugar, jugando alrededor de la Felios, ¿vale? Y eso complica un poco las cosas, tanto para el Veigar como para la Sena. Uh -huh. sí. Pero creo que Pretty lo jugó bastante mejor porque al final el, el Veigar también es una santa mierda cuando está farmeando bajo torre. Hasta que no puedes limpiar de un combo, eso es una mierda porque todo tu, tu ataque es, es, una, bueno, es una mierda. O sea, es como el de Anibia, ¿no? No da para no pa más eso. También, Entonces, también hay que caer Un poco en que la naturaleza de cómo es en la coma de Carry sí, no es el típico no, no, no. de Carry. No, 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 tampoco 20, no tampoco 20, es, tampoco así es fácil es, a así como es formar es, con no Sena no bajo torre. Es el no, la la Claro, pero ¿cómo la agité el Veigar? Claro. Es que me vais a decir que el Veigar tiene una ataque cojonudo. No, pero. No, realmente. Veigar limpia, ¿no? no, claro, limpia con el combo de habilidades. El Veigar te pega. Limpia con el combo, pero ¿cuánto tarda en poder limpiar con el combo? No lo sé. Eso lo sé. En early game. Te va a ganar la prioridad para que claro, claro. cualquier Entonces, campeón en el medio, vamos. Sí, Pretty uh, se quedó como a 20 minions o algo así de la casiopeya, pero es que Java se quedó como a 50 de, de la Celia. que en 10 minutos de una, w, de una W ya limpia los, uh -huh, los de atrás sí. Claro, es que, es que el Veigar limpia, limpia ra, bastante rápido la Leda los casters sí, por los de delante no los limpias Y no, te, te están palo oleada en, en torre igual Sí, sí, pero bueno, que empiezas a Que ya a partir de ahí lanzas eh, Con un dos Qs ya te eh, Habrás limpiado la mitad de las cosas. Empiezas con la motillo, luego pones con la E que ahora recordemos que, es do, que, de, que son dos, dos que sí, tiros, ¿eh? son dos es, tiros. Más, es más difícil que con Otros campeones, sí, ¿sí? evidentemente Sí, sí, no, sí, vamos, a ver, sí, evidentemente, evidentemente Claro que lo puedes hacer, si no, no se jugaría mejor. Eh, lo, que estaba, lo que le estaba diciendo Control Es que en el, la jugada del minuto 20 no sé si se ha visto en pantalla, pero bueno, igualmente. Era una jugada en donde veíamos como Erdote iniciaba en Rux, lo mataban, lo lanzaban... Pero el problema es que, era lo que lo lanzaban todo sobre él. Todo. Claro. Lanzaba también luego a ti la su definitiva, con, con el lanzallamas eh, de primera, que era lo que, que es lo que más daño hace, si no me falla la memoria. Pero luego aparece el equipo de Raiders y dice, estupendo, has gastado todo en este señor, ahora lo vamos a gastar nosotros todo en vosotros. Y también nos ponemos a, a limpiar un poco de cosas. Y esto es un poco lo que le pasa, creo, a lo largo de toda la partida, ¿no? Que siempre están como, bueno, pues, tú has hecho esto, nosotros vamos a... Intentar hacer un poco más Todo el rato Todo el rato Luego Raiders también Tiene alguna ventana Tiene alguna ventana Mejor en la partida Para cerrar la partida Sin llegar a la al drástico final Que vemos Tienen por ejemplo un, Hay un call de barón En el que por ejemplo sí. Giants Tiene toda la base tirada Van a por un Van a por un Baron A la desesperada Uh qué buen TP De, y, de Vince Y Riders de Y Raiders Pudiéndose tepear con Vince o A la base para terminar Están baiteando Para ver si hacen el Baron O no eh, bueno, Pinsu a mí no me desagradó, pero creo que tiene alguna no. Cosas no, aún no. De... no bien. Yo creo que el, no, no, no. el macro pero... lo jugó de culo, eh. Lo jugó de culo, cuéntame. Eh, el macro sí. Yo creo que lo jugó muy mal el macro. ¿Por qué? O sea, el, el matchup yo creo que está bien. Es de los que más sí. me gusta contra el set. ¿Sí? El creo que está bastante bien, pero creo que la Silent la jugó mal. No, no rotó cuando, cuando tuvo la oportunidad. De hecho, pierden. Casi pierden el inhibidor de, de top. De Movistar Raiders porque Binsu quiere hacerse una oleada más y no se va a defender y le pega un cabezazo al Heraldo, casi tira la torre. Y luego hay, va hay varias rotaciones que llega tarde. Luego, y lo peor de todo fue el final. Al final tiene hay un momento cuando se están haciendo, creo que se hacen, no sé si Alma de Dragón o Elder. Y van corriendo con la ulti de Binsu, van corriendo hacia el Nashor porque Giants está haciendo el Nashor. Y está crasheando Pero tienen prácticamente La base tirada Y están creciendo Los minions ya en la base pero De hecho les queda no Una torre de nexo Y el es, nexo sí. No sí, les queda más, pues nada pues más Y de tienen hecho. doble oleada de, de super minions Y tiene TP Binsu. Y está todo Todo Vodafone Giants Está dentro del pit del haciendo Haciéndose el Nashor Pásate ya. ¿Por qué, Control, ¿por qué no te pees y acabas? Control, pásate ya al 35 de la partida para terminar de hablar de ella. Una, una pregunta: ¿alguien en Superliga ha ganado con el set? No, ¿verdad? Mm, no, porque Kubu no. tampoco ganó. En Superliga. 0-3 no. va, ¿no? ¿Creo? Kubu, Creo que va a 0-3. Kubu, Kubu perdió y Rubio perdió. Sí. Y, y, y vale, de vale. también. Pero. El... Es que no sé si será un poco trufilla el pique. Yo no creo que sea Trufilla el pick. Yo creo que tiene muchas posibilidades. <laughs> es que Antonio, estoy mirando, minuto 36 y va 1-6. 0-4, dicen, 0-4. 1-0-4. Y va 1-6 el campeón. Si vas 1-6, entiendo que... Yo solo os quiero decir, ahora tengo los datos por ahí, pero Afelios tiene un, un buen ratio de negativo también, ¿vale? También porque sí. sale todas las partidas a no ser que esté baneado. Todas, ahora lo mismo. Mismo. casi no todas, acuerdo. no vaya. me acuerdo, pero tiene un grado negativo. Y... Creo que ha, que ha pasado Carlos, de largo una o dos partidas, igual también. que el Fortune, pero si no, Sp está en presencial casi todas las partidas. Entonces, no sé, supongo que también faltarán muchas cosas por descubrir, pero el campeón, yo supongo que yendo bien no es lo mismo que yendo 1-6 en la partida. Ahora, que a lo mejor va 1-6 en la partida porque el campeón es malo, es otra posibilidad. A, Habrá eh, que verlo esta semana, no mucho, a ver si el lec ¿sí? queda abierto el Ek puede ser ¿Alguno que. veremos yo el creo está... claro que sí. y ganó sí. una... yo, yo creo que está bien lo que pasa es que uh, no para no para en o sea no está para piquearse sí, y creo. que estamos acostumbrados no, a meterlo de... en cualquier composición y decir esto me pega en cualquier pero sitio pero que se puede con el con el sí. abierto pero y que se joder. puede y que se puede en top que no sea un tanque para perder la línea o un gunplan y la partida es que se puede eso, en plan Vladimir. Y el final de la partida ya X fucking Entonces se puede blendquear mordecai eh... Sí, mordecai bueno. First pick, first pickear Mordekaiser estaba estaba abierto el Mordekaiser. Yo ya se ganó también. la nómina, chaval. El atrox esas cosas. El Yo se ganó se ganó la la nómina bastante fuerte. Oye, eh? Ahí sea? tenemos al equipo. Ya, vamos ya a al otro partido. Porque subió de la Academy totalmente justificado. Vámonos sí. al último al último partido, al de vez squad contra Existence. ¿Qué pasa aquí? O sea, eh, existe, lo hace bien... La nave nodriza. Mm, vez en vez de en hace más... Oye, poca broma. La nave nodriza Pufa, mola no, mucho eh. por dentro, ¿eh? Cuando suben fotos posible. de la gente que va a ver los partidos, me gusta mucho. El la del que tiene público... Systems, ¿eh? está, muy está guapo. Está guapo. Thank you Todo, todo. El tirador, todo, 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 madre mía. El tirador mía. de Pain Gaming. Madre El tirador mía. de Pain Gaming. Eh, hubo un par de mis plays también por ahí. Pero la verdad es que la partida eh, estuvo... Para mí guay. Existen es el tu equipo del pueblo, la verdad. A mí que no me vendan ni no, ni nada. poder de la amistad ni nada. Es Existen. Existen. El equipo del pueblo es Existence. ¿Qué, ¿Qué pasó que ya al principio tenían como 2.000 de oro de ventaja el equipo de Existence contra el equipo de BCN? Estoy viendo minuto 13 de la partida, control, pues lo quieres poner por ahí. Y ya les acaba tanto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta diferencia ya? Porque estoy mirando. No me acuerdo eh, tampoco. Eh, hay una torre de diferencia y, y, y poco más. Y los súbditos. Pues de la eso, jungla... pues ya está. No, ah, bueno, no, claro, pues es Gunplan, es que... Gunplan, Ahí está, Gunplan, está la diferencia, ajuste en la torre. Es Gamplan, es Gamplan. Sí, es la, la torre de diferencia y mi gran amigo. Y mi gran amigo Gamplan. Y Rubio, que también jugó aquí al al set y que tampoco pudo ganar el muchacho qué le vamos a oh, hacer siete, siete puntos me diste, Rubio muchas gracias una vez más quedó <laughs> tampoco, tampoco me dio mucho el Nixerino a mí pero bueno claro que ha demostrado lo... lo que dijo Quentin no hay diferencia alguna entre entre Cam y Nixerino oye hay eh, vamos <laughs> a ver pregunta que os hago también se juega Oriana con esa build? sí sí, sí. pero es por pero es porque va contra Casiopeya o porque Oriana se juega así es porque contra porque los, los magos, los magos se están con movilidad no no no, no, no sí, se juega así Siempre. La cosa es que. Hasta alguna le blanca, sí, también. La cosa es que a Baca no le funcionó porque, a pesar de que funciona muy bien con el Chogaz, porque siempre te aseguras eh, impactar con la ruptura, el Veigar tiene aún más rango que el Chogaz y, aparte, te, te zonea con la jaula. Pero en teoría, el pick, ese, ese, esa build con Chogaz, también funciona y, por desgracia, bastante asquerosamente, pero. No le salió sí. bien a Vaca, pero sí, realmente es una opción muy buena. Lo que he dicho antes, LeBlanc también la jugó La jugó ayer contra Casiopea en el. En el Lucami Sports contra. Es como contra luego No sé el... está muy bien. Luego... Pero es que te da. No sé. No, no me sé las estadísticas de memoria, pero creo que te da 10 menos de. de AP y te da la. La el, habilidad. Bueno, la. la habilidad. Que el daño que haces, pues evidentemente te acaba siendo más. Es el... totalmente rentable. Por comentar, luego tenemos el... al minuto 18... La jugada que hemos visto en la en, en las plays, que es cuando se llevan tres kills el equipo de BCN Squad, porque lo hace un poquito regular por ahí el equipo de. A mí me encanta el reloj de Kami. El reloj dice: ¡Eh, Jamau! Espérate, que quiero tiempo? Para nada, bro. Pero es un poco el pánico. Pero <laughs> sí, es, yo creo que ese es el pánico de Solo Cruz. A medida sí, que sí, aprendiendo sí, sí, de sus sí, cosas. Sí. Por, eh, ahí Kami se en veía con ah, una vaina Hamao en lugar. Jamau, esto va para el vídeo de YouTube. <laughs> ¿Y a nadie, a nadie le sorprende el pick de Bleachcraft? No porque no porque lo está jugando Omi, viene de jugar Saco. O sea, el otro día sacó a Saco pero... y me quedé igual. Dije, vale, eso es, es el. O sea, es yo los estaba los pensando tí. cómo cuadra aquí el Blitzcrank. Lo estaba haciendo antes en, en streaming, lo estaba haciendo en buen Review. Y estaba pensando cómo cuadra aquí el Blitzcrank. Y me dijeron que era para uh, pillar a alguien con el Blitzcrank, o al menos lo que el chat pensaba, pillar a alguien con el Blitzcrank y entonces usar la ulti de set para devolverlo y meter. O sea, para poder hacer engage con el set. O pillarle tú, con... Si tiene mucho rango, el set no llega a meter las ultis y entonces no puedes entrar. Pero si el blaze te pilla a alguien y te lo mete a melee, entonces tú lo puedes pillar y volver a, a saltar Además, hacia todo ahí el mundo. No te... O, o el, panzazo de, el panzazo de Rufles también. Uh, no sé, me parece. Mmm... Rebuscado. O sea, si, es, si ese es el objetivo, me parece difícil de ejecutar. También difícil pienso un poco más en el matchup. que es counter de 3 en línea. Más que nada es por el, es por el matchup de Ade carris Como, como Sena, a pesar del rango, es un personaje que escala bastante, bastante lentito en la partida. Aphelios sí que en línea tiene más presencia. Gracias a que con Aphelios limpias un poquito más bien. rápido. La eh, siempre tienes claro. la, la habilidad o la posibilidad de entrar primero con Blitzkang. De que el 3 se pueda defender de ti. Es más tanto, amenaza. Sí, seguro. sí. sí, sí. El, estoy buscando el punto exacto en el que de repente se, se giran las tornas porque yo creo que la composición de BCN Squad está mal. Yo creo que no, no. No, se puede jugar. Es jugable. Se sí, escala sí, muy sí, bien. Sí, sí. Escala muy bien con Aphelios y con Casiopeya. La de Existence también escala muy bien. Depende mucho, creo Tacos, que yo. Creo que al final de la partida, de... que es al final como se canta la partida, es que depende mucho de que Bliskan pueda coger a alguien y no a cualquiera, sino a un pick adecuado. Si no, es que me da la sensación de, de que, tiene que no puede ganar, porque aquí. no hay pill para la no pil Aphelios. Sí. Ah... Es que Aphelios y Casiopeya no tienen ningún Dash. Y si se quedan encerrados dentro de la Ulti de Jarvan y les cae Ulti de Oriana y Ulti de... Es muy fácil, el combo, Ulti de Sena y Ulti de Gangplank es un combo complicado. A ver, más o menos la Casiopeya, si taimea bien el zony se puede ir salvando, pero la Felios lo tiene más complicado. Y me da la sensación de que es el tipo de composición de que tienes que ser tú proactivo y tú hacer cosas porque si te inician no spas. vas a ser muy bueno recibiendo el engage así que tienes que empezar tú a hacer cosas con el Blitzcrank y me dio la sensación al menos a mí de que uh, el Rufles y, y, y Omi no se cuadraban demasiado bien a la hora de, de moverse sí, yeah. en el mapa en early game mm -hmm. Y hacer plays con ese gancho que es cuando cuando realmente el Blitzcrán es cuando más cuando más brilla. Me, en, me encanta parece el comentario el destacado. El Me encanta el comentario destacado del Dice, qué grande el duelo Rufles contra Hammond Yorks. <risa> 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 Muy bueno. El, este, Creo que hay un momento que pasa en el minuto. Me 20. encanta, uno en el chat dice: ¿Quién es Rufles? Y todo el mundo. ¡Eh, el Jungla de B. <laughs> como no lo sabes! No, 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 pero, no, no clarísimo, tío. Culpa la... tuya. El minuto 27 de la partida: hay una teamfight ahí en donde se descoordina totalmente el equipo de. No sé si se descoordina Dina o lo hace bien el equipo de Existence, pero se. Ese lleva es un over una como una catedral de, de sí. Cassiopeia y, y de Gragas. Bueno, Gragas está ahí para ayudar tampoco. Mucho está, mucho. está para hacer lo que le digan, pero. Ahí la Cassiopeia pega un Overextend como una puta catedral. No tienen prio de mid y se pone ahí. Ahí se están vaqueando y dicen, se están haciendo bien y dicen, que va, que va. Voy a seguir pusheando. Y en cuanto los ven a recoger la oleada, dice, tú estás muy adelantado, y luego, compañero, y les van a cashear. Y luego en el minuto 29, el zorro <laughs> sí. de Rufles lo pillan con el dragón que le queda 37 seg 35 segundos para salir. Pillan a Rufles, lo matan y le. Y iba a salir más tarde Gragas que el dragón. Y ese dragón era el cuarto dragón, que era el de montaña, que está guay. Y a partir de ahí empieza la pelea por los dragones ancianos. Creo que estamos viendo demasiados dragones ancianos, ¿eh? Esto sí que hay que plantearlo. Y, y más, y, y, y si el meta parece como los cambios parecen encaminarlo, Hombre. no descartes verlos sí, en eh. la mitad de partida. ¿eh? Si estamos que, viendo mirar, tantos, mirar, tantos mirar. dragones ancianos, es porque así lo ha querido Riot Games Entertainment. Sí, Nuestra yo creo empresa que... favorita. La mejor empresa de la historia. La mejor, la mejor empresa empresa de, la historia. de todos los videojuegos. Entonces, Gran empresa así indie. muy en resumen, yo creo que. en Squad se lió un poco. Existen se lió menos. Y luego hicieron un par de cosillas. La veteranía, ¿no? Por ahí. ahí Sí, o sea, es que yo creo que ir con menos presión ayuda bastante, ¿vale? Entonces, el Existence no son tontos. Yo creo que Steel es bastante bueno, las cosas como son. Y Cacos, por ahora os reíais, pero está haciendo partidas bastante decentes. Sí. es que. Ahora oh. todo sonrisas. Es que Cacos le pasa que ¿Sí no? viene de salir mal de equipo mal y viene con la vitola de, pero a lo mejor Entonces, no está. ¿no? ¿Sabes es quién el... también viene así? Barcode. Eh, que Existence <laughs> hace mejor a sus jugadores, solo sabemos... Simplemente me gusta comentarlo en <laughs> <Sí>, cada programa. <laughs> Venga, vámonos con unos, unos datos. Mientras Control prepara los tweets, que he traído tres tweets de la gente, ¿vale? Que hay que hablar sobre ellos. Tweets, eh, perdón, datos de Superliga Orans. La duración de las partidas es de 35 minutos 27 segundos y de 26 kills por partida. Es decir, bastante semejante a la Lec. ¿eh? Somos bastante semejantes a la, la Lec. Mi partidas, meta favorito. No sé si ahora mismo orgullo. eso es, su, es algo de lo que estar orgulloso. De, de, bueno, de todos bueno. los metas, mi favorito es este. No, Akali pues sí es el único campeón con un 100% de presencia. Pero todo van. ¿Por no será? se ha visto. ¿Por qué será, amigos? Ni ¿Cuánto le queda vez? a la Cali? Tic-tac, una semanita O sea que si al. Eh, ala, ala, ala. O sea que si a Cali se la ve. Eh, el, si, si la nerfean, como hemos visto que se va a nerfear, nos lo vamos a pasar bien por ahí. Sena, 87% de, de presencia. con 7 no, Ese muñeco está perfecto. Ese, ese no está, bueno, bueno, bueno. Sena tiene 87% de presencia. Siete picks, 6 bans y un 43% del win ratio. ¿eh? Maravilloso. ¡Hostia! Hay que subirla, hay que subirla. Yo pensaba que se vería menos, ¿eh? Fortune, pues, le, falta, le falta más perro, ¿eh? Le <laughs> le creo que le falta escalado, por favor, que le suba la pasiva. Echarle Fortune más perro. Que mejore un poquito. Vaya es, el, es de los pocos campeones que tiene un 100% de win ratio con... 5 picks y 7 bands. Y Harvan 4 tiene un 73% de win ratio con 11 picks y 2 bands. Harvan 4, jugador, porque ya sabemos que antes había el 1, el 2 y el 3. Sí. El jugador ah. de la jornada. Ojalá te imagináis que de repente anuncian a Harvan 2, tío, su abuelo. <laughs> Harvan sí, 4 Remastered. Tío. El. el Vámonos, el jugador el de la jornada Harman ha 4-2. <laughs> sí, increíble. Eh, vámonos ahora a los A los MVPs, ¿vale? Este primero es de Wite, que es una calentada porque pensaba que le iban a dar el MVP al Joya, pero se lo llevó chico. El Joya MVP le roban el Elder Para, para los Bugs casio pero el Joya es MVP. Let's go. No, no, bueno, realmente juechito. no estás leyendo porque ahí no pone el Joya, pero bueno. El Joya. El ya, ya ¿Y, el ¿y la segunda vez que lo escribe? el Joya también ah perdón 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 no los pero el pa pero el pollas <risa> <risa> ahí está esa, no, de eso es hermano. otro no, no, no. ese es su hermano eso vamos con el tweet de Atila también Vaya, de matcha, el pollas contra mierdo te es, <laughs> es difícil quality. Atila dice es difícil no perder ningún partido de los 18 que hay en temporada regular pero aún habiendo perdido este, vamos a acabar en primer lugar y levantar la copa al final de temporada. Por cierto, ¿por qué los tiradores del equipo enemigo no, ma no matan súbditos? Es un bug. ¿Qué hizo, bueno, eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué esto? Es un bug? Respuesta, Ay, de respuesta de, de Ruxa abajo. Respuesta de Rux, los mato yo. Te quiero, Amadeu, bebé. Ahí está el mensaje. Eh, y luego, 5 G dice: Tanto hablar. De lubrificante para que te acabe siendo backdoor el polla. <laughs> Eso está muy bien. Eso está muy guapo, ¿eh? Grande, mire. Grande, 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 mire, mire. Mire, grande, grande. Ahora vámonos grande al Super mire, Fantasy. A ver si ganamos Venga, una partida en la ley, Vámonos pues, al Super Fantasy y, y también eh, y vemos las predicciones. El, lo que quieras primero. Control, lo que más te apetezca. Las predicciones del no. Super Fantasy, que se me había olvidado. Las... Yo tengo… Ah, es verdad, es verdad, control. Yo que esta mañana he tenido suerte con el Super Fantasy. Me ha salido, de hecho lo he puesto por Twitter, sí. y me ah. ha salido el Werlyb doradito. A mí me ha salido ahora mismo. es verdad, lo gratis. A, a mí me ha salido… A mí me ha salido… Por cierto, el premio de hoy es la puta polla, así que verlo. Pero os digo que a mí me han tocado 75 de oro y me cago Ojo. en su puta madre. A mí me ha salido… Es que, es que me ha salido sí. ¿Cómo estoy ¿cómo estoy me Lo estoy viendo, me va a tocar el suplente este de s 2 b Sí, en serio. usted A Tan desesperado a ver. Nice. Espera, espera. Un segundo. Estoy viendo el roster. Pasa? Estoy viendo el roster de. Ah, mira, mira. Ah, tan, roster... tan desesperado estás que llevas a Binsu. Sí, ¿Cómo? Sí, sí. No, 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 no. ¿Cómo? Qué vergüenza, qué vergüenza. Control, ¿Qué pon, mi, pon, mi, pon mi este. Voy a de respeto. ¿Sabes quién también me ha salido esta mañana? ¿Qué Al menos llevas así? a mi puto alcalde. 75, 75, 75 monedas. 75 monedas me han salido. Mucho mejor que la gente a la que le ha tocado la carta esta de si no muere te damos más puntos. <risa> 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 en Superliga no sufre. <laughs> un saludo, con, control, control. Me acaba de tocar esa, tío, que ni siquiera es azul. Control, ¿cómo te sientes? Es tan gris porque ya está muerta. Control, ¿qué se siente cuando te sale Hernán? Es que hay que ser cabrón. Eh, eso, bueno, ¿eh? es un palo, es hay un palo. O, ah, o sea, ah, cositas. a partir de ahora, creo que todos los días vamos a abrir aquí mi caja para que veáis las mierdas que me salen. <risa> porque <risa> a día de hoy solo tengo suplentes. <laughs> ¡Uy! Uf. ¡Qué ha tirado! ¿Qué ha tirado? <laughs> El resto no 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 de ya ver esto. Que has porque tardas, porque el, que no sé ¿Qué has tirado? Porque tiras el. No sé qué ha tirado. Da igual. No, no se veía venir. <laughs> Increíble. Tristana, ¿puedes pasar otra vez por encima de los cascos? Que antes me los has quitado y me los has repuesto, por favor. Es que Madre no sé qué ha matado, Dios no tío. sé, da igual. Eh, no ha tirado Oye, yo, nada yo quería recordar para todo para toda esta gente que nos está viendo Que la, faltan las monedas de las tres jornadas está Sí, bien, ¿eh? sí, sí, las monedas ah, no se están, han repartido. Eso, eso, dame monedas, no le... que yo las veo Pero los la parte buena de... es que cuando nos las den todas Vamos a hincharnos a abrir sobrecicos de esos Bueno, espero que sí Vamos a ver las, los partidos de hoy Primer partido, Giants contra G2 Arctic Donde todos hemos puesto de favoritos a Giants Los de apostar a G2 Voy Arctic ya, a se, ya se han bajado del barco ¿eh? Y Monkey. Yo, yo he metido a erdoto también Uf. Eh, yo de este equipo no he metido a nadie. De ya no he metido a nadie. ¿Ha diversificado, ah, no, aquí a amabea, existe, claro, ha diversificado. Yo vuelvo a confiar porque confío en él en, en la primera no. jornada. Me falló, pero las dos siguientes he seguido confiante y me ha dado mucho... ¿Qué el, es eso del super El señor Marcún. Hombre, no. Mira. Yo también he puesto a Marcún. Let's go. Entra por aquí y lo podrás disfrutar. El... Y he puesto, he puesto sobre todo a Flackett que me dio 160 puntos Dios, ayer. Qué vergüenza. Yo a Flacket luego, no le tengo, pero Prime también me dio unos luego cuantos, luego, 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 luego. Veces en el Thank squad. You, eh, perdón, y Monkeys contra Raiders, donde todo el mundo Hemos elegido a Raiders, pero hay bastantes Posibilidades de que este sea el partido Que pierda Raiders, no, eh tío. Quiero que lo tengamos en cuenta en Squad contra S2V Si pierde esto en Squad, yo no entiendo Nada de la vida, porque menuda Motorbike, chaval A ver, es, eh, es una, tienen una situación un poquito de Desventaja, eh, también ¿Cuál? <risa> <risa> que, que, que están en su puta casa <laughs> Bueno mmm, <laughs> bueno, vale <laughs> okay. Vale, <laughs> vale, ok <laughs> No sabía que los chavales vivían en chapolas Gracias eh, te, te, eh, Telepichete queso contra UCAM Confío en UCAM, yo confío en UCAM en esta partida Yo le daba a UCAM también No creo que esté sí. 100% cerrado que va a ganar Es, que eh, es literalmente inceso, igual de que todo decir, ¿no? UCAM, o sea, pero... no, no cambia nada Me da la sensación de que Telepichete queso está ahí por si el otro Intea mucho o sea, <risa> está, <risa> está ahí acechando como diciendo Si inteas mucho me lo voy a llevar a ver, saca, de... a ver qué versión saca hoy Telepizza Acabo de descubrir Bueno, eh, y todos los que estamos en Twitter Por qué Superliga Orange LOL Se llama Superliga Orange LOL ¿Ojo? ¿Por qué? ¿Ojo? Es Porque vuelve la Superliga de COD ¿Cómo? ¡Ah! ah ¡Ahora entiendo! ¿Cómo que vuelve la Superliga de COD? ¿Cómo? ¿Cómo? No, es un tuit de 2017 <risa> <risa> ¿Pero qué <laughs> sistema. Hostia, ahí? Hostia. Pero que es Estaba ya ahí. pensando Estaba yo ya pensando en Wall que le estaban dando espasmos ahí Pero que dices no, no, control no, no, ¿cómo, no, <laughs> ¿cómo, Pero pero como así Oye, pero ¿cómo no se hace eso? Pero es que lo peor es que control es también que se me lo, acaba de dar cuenta ahora me lo, no me lo han pasado por, por el por ¿Cómo, el cómo, chat cómo? Y he dicho ¿Cómo? Y conforme viste las imágenes, era como. Eh, creo que es ya lo visto, ¿sabes? Es que además, es que. E este eh, chico prieto me suena, eh. Es que de verdad, es que. El, eh, el hashtag sin, sin tener ningún sentido. Es Puede que... ser que, control, que te la hayan colado y tú hayas dicho, si caigo yo, caemos todos. ¿Qué, qué? ¿Que si te sí, sí, que sí, colado? sí. O sea, lo he abierto y dicho, <laughs> lol. Y cuando he visto unas imágenes, así que como no, 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 no. Es la de, oh, el mundo Today me ha de una noticia, pero me voy a reír y haré que caigan los demás. Qué ¿no? poca. Así es. <laughs> qué poca vergüenza. Y luego tenemos el último partido, que es un Existence contra Lions, que yo hasta aquí también creo que puede pasar de todo. Hombre, Existence, el equipo del pueblo. Pero por sumar puntos, yo me voy con el que me voy. Ha quedado claro. Hombre, teniendo al flaco en el equipo. A yo ver, a ver con qué él, saca eh. hoy Kami, eh. Cuidado, claro. <laughs> hoy puede haber sorpresa. Nosotros que nos vamos a ir, control, pon la música de... Hay miedo de... al Jaime, ¿eh? De cerrar, está, creo está. que no nos queda nada más por decir. Vale, vale, mundo... tengo, tengo una cosa que decir. Me acaban de. Me acaba de escribir un, un señor desarrollador del fantasy diciéndome que las moneditas llegan antes de que empiece la jornada de hoy. Ojo, ojo, ojo. Vale, pa... F 5 F 5 F 5 Pablo está a en pagar, su casa Pablo está, Pablo está en su casa celebrando que hoy, por ejemplo, no se va a dormir a las 5 de la mañana esperando las monedas. O pero, sea, pero que... se Así va que no, no año, gastarse ¿eh? los Sparks, gente. Eh, 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 hay que, eh, pues a que avisen, que avisen porque a lo mejor hay que cambiar el fantasy. Nosotros que nos tenemos que ir, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Sí, sí, van a avisar, pero yo vengo aquí a dar la primicia. Yo te no te quejes, hombre. ahí está, exclusiva. exclusiva yo estoy contento maníacos, con, las las con mi equipo y con todo el dinero del mundo apostaría por los mismos chavales. Arroba todo de... amarillo, arroba buckstrike, arroba injustificado, arroba control control, arroba el blog GG, arroba MFREAC00. Nosotros que nos hemos dado la, la exclusiva, por favor, Que por gracias. cierto, el cabrón de Champi, la gente aquí en el plató no se da cuenta, pero el cabrón de Champi sigue entrando cada día a spamear su Twitter. Es el un cabrón. desgraciado quitarle el comando. Que, que trabajéis o sea, un poco los cascos. Champi, 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 Es un ladrón de followers. Champi parece aquí el CM de la cuenta de alguno de los equipos TSLO, ¿eh? Solo sí, entra aquí sí, para sí, pillar sí, la buena, ¿eh? sí, sí. Cabrón, ah, también, también. Estamos en 1689 subs. Si os suscribís a este programa, estaría de puta madre. ¿eh? Hoy ha habido subs, ¿eh? Gracias, ya. Todos. Gracias, gracias, <laughs> gracias todos Medroid. Y Medroid. Gracias más, sí, todos más, más. Y su Hoy ha sido un programa que en general ha tenido bastante que ver con Demacia. Y está ha tenido bastante que ver con como wow. todos los programas de Demacia. Sí, sí, por supuesto. El, sus guapísimos, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, pero también nos vemos ahora con la actualidad de los vídeos de los videojocos con Micael. ¿a que sí, Micael. Ah, ¿no? ah, no. pues venga. Hasta luego, y hasta mañana. Las dos cosas. Chao.